Sí, doctor estaba bien que no esperamos dos minutitos más, doctor, o ya podemos. Sí, esperamos dos segunditos que ahí me avisa Román cuando terminen de ingresar todos los participantes. Yo hago una presentación cortita y después los dejo a ustedes para que se Muchas encarguen de gracias. todo. Bueno, buenas tardes para todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Andrés Achela, yo soy el secretario general del Colegio de Abogados de Dolores. Estamos hoy acá convocados para dar para presenciar esta charla sobre notificaciones electrónicas y procuración digital. En primer término, quería agradecerles a todos por la participación y disculparme en nombre del señor presidente que hoy se encuentra de viaje y no está presente, así que no va a poder participar. Y bueno, y presentarle a los doctores expositores, doctora Laura Bensekri, Elisa Gatti y Ezequiel Rodríguez, quienes se van a encargar de dar el curso, la charla. La modalidad, les comento, de la charla va a ser, ellos van a ser los expositores, ellos se van a encargar de todas las presentaciones y demás, y cualquiera, como ustedes verán, están todos muteados, aquel que quiera hablar puede presentar, hacer un pedido por intermedio del chat, hacer una pregunta o levantar la mano y se lo habilitará enseguida. Así que bueno, no los quiero detener más. En las manos de los doctores y agradecerles también obviamente a los expositores por esta posibilididad que nos dan de poder llegar, tener un poquito más de conocimiento sobre este tema tan, tan importante y está tan de moda y que tantas complicaciones nos trae a los colegas. Bueno, doctores, muchas gracias y les dejo en uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy la doctora Laura Bensekri. En principio voy a presentar a nuestro presidente del Colegio de Abogados de acá de Matanza y secretario de CIJUSO, el doctor Martín Rivas. Bueno, gracias Laura. Buenas tardes a todos. Doctor Sachela, gusto conocerlo. Gracias, doctor, igualmente. ¿Cómo le va? Bien, bien. Bueno, sí, como secretario del CIJUSO, la verdad que para nosotros es un honor poder hacer esta charla, diríamos, y a pedido del Colegio de Dolores, para todos los colegas. Nosotros, en el caso particular, en nuestro Colegio de La Matanza, tanto con la doctora Bensegre, con la doctora Gatti y el doctor Rodríguez. Empezamos ya hace más de un año con este curso justamente de presentaciones, notificaciones electrónicas, atento justamente hoy el tema de la virtualidad y de que hoy trabajamos todos a través del token para aquellos nuevos colegas y los nóveles que puedan justamente desarrollarse, aprender muchas de las cuestiones prácticas. O sea, hoy ya no solo tenemos que ser abogados, digo yo, sino también hasta conocer, digamos, la parte de computación, ¿no?
así que a perfeccionarnos. Pero bueno, esto es sumamente de importancia porque hace a la, al quehacer diario nuestro todos los días. Y la verdad que dio en nuestro colegio, en nuestra institución, este curso tuvo una gran aceptación por los colegas. Y bueno, después pudimos, gracias al CICUSO, trasladar este curso, diríamos, y poderlo presentar. Yo lo presenté en la mesa nuestra directiva para justamente llevarlo a todos los colegios y a todos los colegas de la provincia de Buenos Aires, con este equipo que pudimos armar en el colegio, que nos dio tanta satisfacción y que le ha servido y le sirve muchísimo a nuestros matriculados. Así que bueno, agradecerles por la invitación. Estoy convencido de que este curso, esta charla, le va a ser de gran utilidad y seguramente canalicen todas las dudas a través de las doctoras, que bueno, que tienen mucha experiencia en el tema, conocen todo esto a profundidad y ya están acostumbradas de tantas charlas que hicieron en cuanto a la práctica. Nosotros a veces este curso lo reforzamos en el colegio con la parte práctica. Tenemos una sala de profesional con 15 computadoras y justamente hacemos a veces los sábados, en este tiempo que también las doctoras dan, y a comodidad a veces del colega, poder en la parte ya práctica, la misma práctica de día sábados, poder complementar esta parte también del curso. Así que bueno, agradecerles muchísimo la presencia. Doctor, también saludo a todas las autoridades del colegio, al señor presidente, y bueno, los dejo con las doctoras en este comienzo de esta charla. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Martín, muchas gracias. Bueno, ahí nos acomodamos un poquito. Muchas gracias. Doctor. Muchas gracias, saludos. Bueno, ahora sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Laura Ansecri. Soy abogada recibida acá en la Universidad de La Matanza. Estoy matriculada en el Colegio de Abogados de Matanza. Me dedico al derecho laboral. Dentro de lo que es el colegio de acá de Matanza, soy la presidenta de Abogacía Nobel. No sé si todos los colegios cuentan de por hoy con la posibilidad de tener la comisión de Abogacía Nobel. Nosotros acá en Matanza contamos con esa posibilidad. ¿Sí? La comisión abarca a los que somos mayores de 36 años para arriba, así que tengo la posibilidad de ser la presidenta. También formé parte del Instituto del Derecho de la Mujer. Fuimos fundadoras junto con la doctora Elisa Gatti y de la mano del doctor Ezequiel Rodríguez de tener nuestro primer Instituto de Derecho de la Mujer acá en nuestro colegio en Matanza. Así que bueno, muy contenta de formar parte. Y también contarles un poquito de nuestro taller, que en realidad hace ya 2 años esta idea surgió conversando con los doctores de la necesidad que teníamos hoy por hoy de conocer estas nuevas tecnologías y demás que hacen a nuestro trabajo, a nuestra tarea. ¿Sí? Voy a dar lugar a que los doctores se presenten y luego les vamos a contar la temática. Hay mucho por aprender. Quiero conocerlos, queremos conocerlos, saber cuál es el nivel que tienen, más allá de que nosotros arrancamos desde lo más básico, pensando en aquel que recién se recibió, ¿sí? O aquel que por ahí se recibió hace mucho, pero esto es algo nuevo, así que vamos a ir de a poquito. Bueno, voy a presentar a la doctora Elisa Gatti y al doctor Ezequiel Rodríguez. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, colegas. Desde ya, bueno, muchas gracias por presenciar esta jornada de capacitación, que es de tal importancia porque es nuestra primera herramienta de trabajo, ¿sí? Los que nos conecta con nuestro trabajo, con los tribunales, con los juzgados. Bueno, me presento, mi nombre es Elisa Gatti, yo soy abogada egresada de la Universidad Nacional de La Matanza, soy matriculada del Colegio de Abogados de La Matanza y del Colegio de Abogados de Capital Federal. Soy especialista en Derecho Laboral a través de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y soy coordinadora general de los cursos de Iniciación y Capacitación Profesional correspondientes a la Comisión de Abogacía Nobel del Colegio de Abogados de Matanzas.
También formo parte del Instituto de Derecho de la Mujer con la doctora Bensecri, el cual es un gran honor, y asimismo con el doctor Ezequiel Rodríguez. Bueno, desde ya nuevamente les agradecemos, esperemos que sea muy enriquecedora para ustedes esta charla, y bueno, pueden realizar todas las consultas que les vaya a surgir en el transcurso de la misma, ¿sí? Les cedo la palabra al doctor Rodríguez. Bueno, en principio, gracias a todos por participar, un agradecimiento en particular a las autoridades del Colegio de Dolores por haber confiado en nosotros y obviamente al CICUSO. Bueno, como dijeron, mi nombre es Ezequiel Rodríguez, soy egresado de la Universidad de Loma de Zamora, matriculado en el CAN, soy coordinador del taller de Derecho y Nuevas Tecnologías, soy abogado especializado en Derecho Informático y también fundador en el año 2018 de la primera comisión y hasta ahora única de Abogacía Nobel de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, ya para ir entrando en clima, de nuevo, gracias a todos. Laura nos va a explicar cómo, en qué parte se va a dividir y ya les digo, empecemos con consultas en el chat, yo lo voy tomando y lo vamos a ir haciendo y si no después nos tomamos al final 20 minutitos, vamos respondiendo, quizás la mayoría se vaya haciendo durante la charla, digo, si hay alguna en particular, digo, para no tratar de hacer un monólogo, un diálogo y poder desarrollar que es largo el tema. Así, bueno, gracias y comencemos pronto. Gracias, es muy largo el temario, tenemos 3 horas, así que es mucho pero poco para algo tan importante. La primera jornada, yo siempre digo y decimos con los doctores, lo primero y principal hay que perderle miedo al toque. A ver, es una herramienta fundamental para todos y todas nosotras el hecho de poder aprender a utilizarlo. Si no lo sabemos utilizar, no vamos a poder ejercer nuestra profesión. Podemos saber de diferentes leyes, ¿sí? Podemos tener conocimiento en derecho laboral, derecho informático, derecho de familia, etcétera, etcétera. Pero a la hora de sortear una demanda, presentar un escrito, etcétera, etcétera, tenemos que saber cómo utilizar nuestras herramientas acá en la provincia de Buenos Aires. Primero, quiero saber y conocer, queremos saber y conocer el nivel de ustedes. Si ya tienen conocimiento, si van a arrancar de cero, si hace poquito que están matriculados. Nos pueden ir contando por el chat interno, o sea, por el chat, o bien contarnos. Están todos muteados, sí, es verdad. Pero queremos conocerlos para saber cuál es el nivel, ¿sí? Si bien arrancamos siempre de cero, pero si se animan a escribirme por el chat, así nos vamos conociendo de cero. Acá nos habla Antonella. ¿Qué tal? Buenas tardes, Antonella, de cero. Bien, ¿hace poquito que te recibiste? Esta clase te va a venir, esta primera clase te va a venir de 10 en diciembre. Bueno, felicitaciones, colega. Felicitaciones, colega. La mayoría son de Dolores, ¿de qué jurisdicciones son? ¿A qué departamento pertenecen? Eso también nos interesa saber. A ver, ¿quién se anima por el chat? Sí, doctora, acá la mayoría, perdón, esto por ahí yo les voy contestando que tengo por favor audio. El Departamento Judicial de Dolores abarca lo que es la costa atlántica, Pinamar, Villa Gesell. Va a haber gente de Belgrano, hay por ejemplo la doctora Giringeri que dice 20 años de profesión, es de General Belgrano, Castelli, Chascomús, hasta Ayacucho, y después lo que es Villa Gesell, Pinamar, toda la costa atlántica, General Lavalle, Conesa, no sé si me olvido alguna ciudad. Claro, pero abarca varias zonas. Sí, son varias ciudades y lo que es Dolores es la cabecera departamental. Acá están los juzgados civiles, los tribunales laborales, los tribunales criminales. Por ahí se ha abierto un poco más lo que es el tema Ministerio Público Fiscal de las fiscalías y la parte penal. Pero después lo que es civil, tenemos 4 juzgados civiles acá en Dolores, como la ciudad, y tenemos 2 tribunales de trabajo y un juzgado de familia. Excelente. Y un contencioso administrativo. Es bueno saber. Vamos a llegar a varios rincones de la provincia de Buenos Aires. Vamos a ser bastante conocidos. Igualmente, así, a través de nuestras charlas, que hace ya bastante y las tenemos, hemos tenido colegas de diferentes lugares, de Bahía Blanca, de provincias también.
que les interesa saber cómo trabajamos nosotros en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque nosotros tenemos una manera de trabajar a través del Tótem y de la MED en la provincia de Buenos Aires, y por ejemplo en Capital tenemos una manera totalmente diferente de trabajar, porque tenemos lo que se llama el PJN, ¿sí? Que es la página del Poder Judicial de la Nación de Capital. Veo que tenemos colegas también matriculados en Capital. Nosotros estamos... Doctora, otro tema también. Sí. Relacionado con eso, acá también tenemos juzgado federal. Claro. Ah, claro, cuentan también con la matrícula federal. Claro, juzgado federal, secretaría laboral, civil, previsional, penal. Después tenemos lo que es Cámara de Apelaciones Federal, depende de Mar del Plata. Ah, ok. Es bueno ir conociendo cómo trabaja cada jurisdicción. Sí, y eso también, ustedes también van a aprender de qué manera trabajamos desde acá en Matanzas, si bien, obviamente, las herramientas son, en principio, la mesa de entrada virtual y el token, nosotros hay cuestiones que tenemos una manera de trabajarlas que seguramente ustedes tienen otra modalidad, más allá de que las herramientas son las mismas. Hoy, por ejemplo, hablábamos con la doctora de el tema de las cédulas, que lo vamos a ver en la próxima clase, pero el tema de las cédulas. Sí. Obviamente la tramitación en cuanto al diligenciamiento, pero bueno, eso lo vamos a ir avanzando. Vamos a contar la próxima clase, ¿sí? Así que bueno, vamos a arrancar ya con el tema. Yo lo que quiero saber es si ya alguno hizo uso de la mesa de entrada virtual, qué es la mesa de entrada virtual, la diferencia con la página del Ministerio Público Fiscal, ¿sí? ¿Saben algo de eso? Tenemos variaditos, ¿no? Bueno, vamos a arrancar. ¿Por qué hablo siempre primero de la mesa de entrada virtual? Porque una vez que estamos recibidos, matriculados, nosotros vamos a adquirir lo que es el token en nuestro colegio una vez que estamos matriculados, y vamos a trabajar con el token y con la mesa de entrada virtual. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer en la mesa de entrada virtual es generar un usuario. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a hacer? Colocar sus nombres, DNI, el usuario que van a tener. Nosotros siempre hablamos de este tema, del tema del usuario, es fundamental. Sí. Antes de que todo esto sea digitalizado, nosotros trabajábamos con la mesa de entrada, pero íbamos a los juzgados a ver los expedientes de manera física y demás, teníamos acceso a ellos con el papel. ¿Sí? Entonces teníamos cualquier nombre como usuario. Racing te amo, Boca sos el mejor, etc. Hoy por hoy no recomendamos que tengan ese usuario porque hay expedientes que tenemos que son reservados. Entonces, aquellos expedientes que son reservados, vamos a tener que utilizar este usuario para poder visualizar el expediente a través de la MED. ¿Sí? Entonces, hoy siempre decimos, recomendamos que tengan... La formalidad. Claro, que tengan en cuenta la formalidad. ¿Por qué? Porque su señoría va a ver cuál es el usuario. ¿Sí? Van a tener que poner el usuario, la contraseña, el mail. Si son abogados, abogados, inclusive los particulares también pueden generarse este usuario. Después van a tener que poner, si son por supuesto abogados, su tomo, su folio y el departamento judicial a que pertenecen ustedes, en el cual ustedes fueron matriculados. ¿Sí? Una vez que están ya generaron el usuario y contraseña, van a poder ingresar a la mesa de entrada. ¿Sí? ¿Muchos de ustedes tienen conocimiento de esto? ¿Nos pueden ir contando desde el chat? Bueno. Acá tenemos lo que es la mesa de entrada virtual. Como les decía, acá vamos a poder ver los expedientes de familia, los expedientes laborales, contenciosos administrativos, civil y comercial. El tema es el siguiente, que con respecto a los temas de familia, ahí sí o sí van a necesitar autorización del juzgado. ¿Por qué? Porque estos expedientes están reservados, ¿sí? A través de un escrito o de la misma presentación cuando ustedes sortean la demanda, ¿sí? Van a tener que colocar su usuario y solicitarle a su señoría la posibilidad de visualizar el expediente. ¿Sí? Vamos a mostrar de qué manera. No vamos a ver el expediente, ¿por qué?
son causas reservadas. Pero, por ejemplo, yo tengo un expediente de familia, una causa de alimentos, acá en Matanza. Voy a fuero de familia y acepto. Voy a colocar en búsqueda, en buscar en mi set, voy a seleccionar listas de causas con autorización. ¿Sí? Y ahí voy a ir a buscar. Como verán, solamente me va a aparecer la causa en la cual estoy autorizada. No me van a aparecer otras causas. ¿Sí? Acá tengo una causa de familia, ¿sí? Un tema de alimentos. Este expediente está todo digitalizado desde el inicio. ¿Por qué? Porque lo sorteé el año pasado. Si este expediente hubiese sido sorteado antes de la pandemia, gran parte de este expediente yo no lo podría ver. No podría ver la demanda, podría ver las resoluciones del juzgado, pero no podría ver los escritos dependiendo la fecha en realidad. La demanda, por ejemplo, si la inicié antes del 2022, por ahí no la pueda ver. Perdón, del 2020, que fue en la pandemia. Pero hay escritos que sí. ¿Sí? ¿Tenían conocimiento de esta herramienta? A ver si sí. Se anima. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos? Sí, sí. Sí, acá tenés una mezcla, pensá que tenés gente que tengo gente dos años, pero pues, igual la idea es ir de a cero para la idea, por supuesto ya tienen experiencia, es un poco aburrida esta primera partecita, pero bueno, es necesario que conozcan todo el procedimiento. Vamos muy de a poquito, ¿por qué? Porque entendemos que hay muchos que arrancan de cero, como dice el doctor, pero van a ver que a medida que vamos avanzando con la charla va a estar muy buena. No es porque la damos nosotros tres, sino porque realmente va a estar muy buena. Laura, y te hago una consulta, ¿cómo hacen los colegas, o sea, tenemos que explicarle, para solicitar esta autorización para la visualización de los expedientes reservados? El tema es el siguiente, por ejemplo, tenemos dos posibilidades, que es lo que siempre hablamos. O sea, arrancar como abogados patrocinantes y sortear una demanda, y a través de la planilla de inicio o de la misma demanda, por ejemplo. Acá les voy a comentar una cuestión en particular. Por ejemplo, si nosotros tenemos una causa de alimentos acá, en Matanza, con la planilla de inicio y con las partidas de nacimiento en lo que es alimento, que es la etapa previa, nosotros ya la podemos sortear. No en todos los juzgados. Por ejemplo, en Familia 1 nos pide que acompañemos la demanda. Pero en otros juzgados de familia, con lo que es la planilla de inicio y las partidas de nacimiento. Ah, no hay planilla. ¿No hay planilla? Bueno, nosotros acá les voy a mostrar, a ver si se puede ver. La planilla, es la planilla que se ve desde, si no tengo que volver a compartir pantalla. No, vas a tener que salir. Y ahí salgo. Sí. Miren, les cuento. Antes de que se diera toda esta posibilidad de poder sortear la demanda a través de token, nosotros íbamos a Receptoría General de Expediente a sortear, no sé cómo lo hacían en Dolores, supongo que de igual manera, ¿sí? Sorteamos con la demanda y acompañábamos la planilla esta de inicio, ¿sí? Digamos, con el sobre cerrado, alguna documental iba afuera, otra iba dentro del sobre, etcétera, etcétera, y esta planilla iba adentro. Bueno, nosotros desde acá de Matanza, por si el día de mañana ustedes tienen una causa de alimentos acá en Matanza, con esta planilla de inicio, con las partidas de nacimiento, ¿sí? Pueden sortear la demanda. Ahora bien, sí. Justo cae el sorteo, o sea, en el juzgado 1 le van a decir, bueno, previo o presente demanda. Si les toca el juzgado de familia número 1. Ahora, si les toca por ahí algún otro juzgado de acá, de Matanza, van a poder tramitarlo tranquilamente así, de esta manera. Y acá, a donde dice, en la parte reversa de esta planilla, van a ver donde dice ampliación del motivo de la presentación. Bueno, acá van a poner cuáles son los motivos de la ampliación, si es una causa de alimentos, en donde van a poder pedir alimentos provisorios y en donde van a adjuntar, van a dejar lo que es su usuario y pedir la visualización del expediente. Así, de antemano ya tienen esta posibilidad, y si no, desde la misma demanda. En el sector petitorio, en la capital aparte y luego reiterarlo en el petitorio, ¿sí? Más que nada para poder visualizarlo, ni bien se hace el primer despacho y ya pueden ingresar ustedes desde el sistema DMF, poder ver el seguimiento del mismo. En el caso de que ya esté ingresado, obviamente que ya esté iniciado el expediente, en ese caso lo tenemos que hacer mediante un escrito aparte. Y debemos denunciar ahí, sí, como decía la doctora, nuestro usuario. Acá, ¿sí? Acá tengo un modelito así como para que vean.
me olvidé de compartirlo. Gracias. Este modelo sería en el caso de que ya tengamos un expediente iniciado y queremos visualizar el mismo. ¿Ven? Esto es como un ejemplo, ¿sí? Pero ven que ahí yo pongo el usuario mío de la MEP. Entonces, a partir de ahí, por medio de este escrito, ustedes van a poder solicitarle a su señoría el hecho de poder visualizar estos expedientes que están reservados. Algo que nos gusta siempre mencionar con la doctora, y más para aquellos que son nuevos, ¿sí?, que están recién ejerciendo, la importancia de la sustitución de patrocinio, ¿sí? Cuando nosotros ingresamos a un expediente que ya está iniciado por otro colega. Bueno, en ese caso, previo a tomar intervención en el expediente donde el colega previamente intervino, en ese caso debemos hacer el trámite de sustitución, que lo podemos hacer virtual a través de la página de Colproba, ¿sí? Por medios electrónicos podemos ingresar, no sé si, a ver, permiso, vamos a ingresar de acá. Tenemos, a ver, Colproba, un segundito. Volvemos atrás, así ingresamos a la... La página de Colproba nos va a ayudar siempre. La página de Colproba nos va a ayudar en un montón de cuestiones y ahora van a ver. Exacto. Colproba. Ingresamos. Vamos a lo que serían los servicios, ¿sí?, a través del portal de autogestión. En este caso ingresaríamos lo que sería nuestro QR, contraseña. Y mediante esta página nosotros podemos hacer la sustitución, ¿sí?, por este medio. Acá nos va a solicitar los datos desde ya del profesional a sustituir. Este es uno de los medios, ¿sí?, los datos de la causa. Y acá nos habla del código de ética, ¿sí?, la importancia que tiene la sustitución, obviamente el colega que intervino previamente, ¿sí?, y de esta información que nosotros debemos darle al colega antes de presentarnos en el mismo, ¿sí? Bueno, ahí nos relata un poco lo que son los procedimientos, que aunque nos dicen que en caso de renuncia del colega no es necesario, siempre es importante dar aviso, ¿sí?, tanto en el expediente y por estos medios. Después hay un medio más para la sustitución, ¿verdad? Eso se puede hacer a través del colegio. Uno se acerca y le pide que se gestione, como se hacía hasta que Colproba lo habilitó esta manera virtual, que es ir, completar el formulario, y ya después se encarga el colegio de notificar, pero nosotros podemos acreditar el expediente que hemos cumplido. Importante, y siempre trato de comentarlo, porque los que ya tienen experiencia lo saben, pero a los nuevos se dice, es una de las causales principales por las que llegan las denuncias de colegas al Tribunal de Disciplina. Y hay que cumplir con las normas de ética profesional, y esta es una de las más importantes. Con todas tenemos que cumplir, pero en esta particular, que tiene que ver con la sustitución de patrocinio. O sea, no es algo menor, ni es una cuestión de forma, es al menos una obligación que uno tiene que sustituir. Porque, insisto, y lo remarco, cuando hablamos con la gente del tribunal, siempre ellos nos rescatan, nosotros estamos encargados también de dar las charlas previas a los nuevos matriculados, y siempre ellos nos piden que hagamos hincapié en el tema de la sustitución de patrocinio, así que bueno. Por eso lo tomamos como punto de inicio importante para saber. Es fundamental para nosotros contar esta cuestión, y no solo en el hecho de... por ahí viene nuestro cliente y nos dice, no, sí, pero yo sé que renunció el abogado. Y no importa. Si cree el cliente que renunció el abogado, no se confíen en esa cuestión. No nos cuesta nada hacer la sustitución de patrocinio. Es una manera de resguardarnos como abogados y abogadas. Así que por eso es algo que nosotros tomamos como fundamental cuando damos estas charlas. Porque sucede, y mucho, y más para aquellos que son nuevos. O sea, la sustitución de patrocinio la tenemos que hacer tanto acá en la provincia de Buenos Aires como en Capital. En Capital, no vamos a hablar de Capital, pero para alguno que litiga ya, para que tenga presente, aquel que tenga matrícula, que se hace por medio de carta documento. ¿Sí? Nos gusta ir mostrando ciertas diferencias, ¿sí? Porque acabo de ver que también hay una doctora que está matriculada en Capital. Entonces, son pequeños tips que nosotros vamos dando que hacen a nuestra profesión y que sirven muchísimo.
porque son cuestiones que a veces no nos dicen, no nos cuentan, o si no estamos constantemente en contacto con el Colegio de Abogados o con otros colegas, no lo sabemos. Yo entiendo, y por ahí de parte de ustedes pasa lo mismo, nosotros somos primera generación de abogados en nuestra familia. Entonces no es que venimos de parte de nuestros padres y demás que por ahí hayan sido abogados. No, venimos con la profesión de cero, aprendiendo en un estudio jurídico, aprendiendo de otros colegas o en la misma marcha. Supongo que a ustedes le debe pasar, o a su gran mayoría le debe pasar de igual manera. Por eso son pequeños puntos que nosotros mencionamos cuando arrancamos esta charla. Lo fundamental que es la sustitución de patrocinio. Y por ahí en varias oportunidades van a ver que lo repetimos. ¿Por qué? Porque sabemos qué pasa. El doctor esto lo tiene muy presente, el hecho de que sean sancionados por no cumplir con esto. ¿Sí? ¿Alguna cuestión más con la sustitución de patrocinio? ¿Con esto vamos bien, colegas? Fíjate que están boqueados, ¿no? Ahora pero hay algunos que están ahí conectados, entonces sí. Me hacen así. Tranquilos que esto va a ir avanzando y se va a poner lindo. Vamos de a poquito, pero esto se pone lindo. En serio. Sigamos con la mesa de entrada virtual. Perfecto. Seguimos con la mesa de entrada. ¿Por qué? Porque, doctora, usted siempre habla de la mesa de entrada virtual, porque me preguntan mucho sobre la mesa de entrada virtual. Porque hay colegas que me preguntan, doctora, ¿puedo subir un escrito por la mesa de entrada virtual? Y no, la verdad que los escritos no se suben por la mesa de entrada virtual, se suben a través del token. Y les digo esto, que ustedes por ahí ya lo deben saber, pero hay colegas que no. Nosotros cuando brindamos charlas, brindamos para aquellos que recién se inician. Y son temas que se tocan mucho. Y lo he visto en diferentes foros, consultar. No, sí, subí un escrito por mesa de entrada. No. ¿Qué podemos hacer por mesa de entrada virtual? Ver solamente el movimiento de los expedientes. Y nada más. ¿Sí? Y hay que verlo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos confiamos que nos llegan las resoluciones por token, o por alguna nota, algún aviso, por mail, y la verdad es que a veces no. A veces tenemos la información por medio de la mesa de entrada y no por el token, ¿sí? Así. Igual el mail de cortesía. El mail de cortesía. Puede no enviarlo, es obligación, puede no enviarlo. Totalmente. Entonces, a mí siempre me gusta mostrar un expediente que se inició. Sin que existiera el token. Y uno que ya está digitalizado. La tecnología, uno te lleva para usar el mouse, ¿no? O sea, queremos usar el mouse. Acá que lo estoy usando y acá el doctor me está. Ahora lo empecé a usar. Una situación. A mí me encantan las sesiones. No sé a qué se dedica la mayoría de los colegas que nos están mirando, pero si bien hago derecho laboral, también me gusta mucho la sucesión. Como verán, esta sucesión, cuando se inició en el 2016. Todavía no teníamos esta posibilidad estábamos ahí. Estábamos ahí arrancando con el cambio. Que después con la pandemia vino a cambiar totalmente todo. La provincia de Buenos Aires, la verdad que en ese aspecto fue rapidísima, porque ya en agosto podíamos sortear demandas. Cuando no sabíamos qué podíamos hacer, cómo íbamos a trabajar, que estábamos desesperados. Los que hacíamos derecho laboral podíamos enviar telegramas, sí, pero si teníamos que sortear una cuestión de alimentos. Estaba todo absolutamente, obviamente, como sabemos, colegas, ustedes también lo habrán vivido, y esta situación fue bastante compleja. Pero bueno, también nos tuvimos que adaptar a este cambio virtual, que fue un vuelco bastante importante, pese a que ya veníamos trabajando un poco con el sistema de los documentos electrónicos, ¿sí? Pero ahora la obligatoriedad nos hace interiorizarnos más. Así que bueno, como nos dice la doctora Bensecri, acá en estos casos que tenemos expedientes mixtos, muchas veces nos solicitan la digitalización de algunos de los documentos que se encuentran aún en formato papel, ¿sí? ¿Por qué? Porque si queremos visualizar algunos de los documentos iniciados, como la demanda, ¿sí? En esos casos vamos a tener que hacernos presente en la mesa de entrada del juzgado tribunal y ver esa documentación que aún sigue en ese formato.
¿Qué sucede en caso de que nosotros queramos continuar con ese expediente? Vamos a tener que digitalizar o solicitar la digitalización del mismo, ¿sí? Para poder verlo completamente en el sistema, ¿verdad? Perfecto. Y doctora, ¿qué pasa con esa documentación que nos traen los clientes? O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Porque hoy por hoy digitalizamos todo. Eso queda en nuestro poder. Sí, por supuesto. Nosotros sabemos que cuando incorporamos un documento, ¿sí?, lo digitalizamos, nosotros conforme la acordada, ¿sí?, estamos hablando de la 4013 y 4039, nos dice que nosotros asumimos varias funciones en esta circunstancia. Primero, al incorporarlo, hacemos la presentación formal del documento, ¿sí?, a este sistema que queda incorporado al mismo. Segundo, que seríamos nosotros, damos una declaración jurada que corresponde a los originales, ¿sí?, y que también que ese documento fue suscrito delante del abogado, con la firma ológrafa del cliente en el caso que seamos patrocinantes de los mismos. Y la que nos mencionaba, que somos depositarios de esos documentos que nosotros incorporamos. O sea, la importancia de mantenerlos en nuestro poder, porque pueden ser requeridos, ¿sí? Estos pueden ser requeridos tanto por el organismo judicial, ¿sí?, o por la otra parte, existen tiempos, ¿sí?, que vamos a ir hablándolo ahora, porque bueno, obviamente si es de oficio de juzgado, ¿sí?, no, ellos nos tendrán que dar, o sea, los fundamentos para solicitarlo, y no pueden haberlo proveído antes. O sea, para poder requerir esta documentación, el organismo judicial no tiene que haber dado el proveído del mismo, ¿sí? Una vez que nosotros los incorporamos, ahí sí ya quedaría incluido en este sistema, agregado al sistema virtual. Y la parte que recibe esta documentación, ¿sí?, la contraparte, tiene 5 días desde la notificación del auto o la resolución que la notifica, ¿sí? Ese plazo es importante tenerlo presente, porque si, supongamos, nos llega una demanda, una contestación de demanda, nosotros queremos ver esa documentación. Bueno, tenemos 5 días hábiles, obviamente, como todos estamos hablando, respecto para solicitar que se exhiban esta documentación, ¿sí? Eso es importantísimo, ¿por qué? Porque una vez vencidos estos plazos, ya queda definitivamente incorporado, salvo que por alguna circunstancia grave sea requerido más adelante, pero obviamente es excepcional. Excelente. Se incorpora la figura del depositario judicial a la UAS, ¿no? Eso, esto es lo que ha traído la victoria. De hecho, a ver, los nuevos, como yo siempre le decimos nosotros, ya son de la era del expediente digital. Estamos casi al 100% ya de un expediente digital completo. Y en realidad lo que es acá la provincia de Buenos Aires y lo que es ver esto, ¿no?, estos temas, pero por ejemplo, no todo es así. Les comento algo como dar como una nota de color, por así decirlo. Por ejemplo, acá en lo que es Capital tenemos el Tribunal Doméstico, y en ese caso, aunque no lo crean, no está digitalizado lo que es el expediente. Tenemos un tribunal especial para las causas que son de empleadas de casas particulares, y sin embargo, ahí no tenemos expedientes que digitalizados. Cuando presentamos y sorteamos una demanda, lo hacemos a través de un mail. Inclusive ellos te requieren la documental que vos las tenés que presentar. Es como que ahí todavía no están tan avanzados en esa cuestión. Y esto es Capital. O sea, yo les estoy hablando de Capital. Sin embargo, acá en provincia tenemos un montón de cuestiones en las cuales estamos muy avanzados, por suerte. Así que acá, fundamental. A ustedes como abogados. Sustitución de patrocinio. Somos depositarios judiciales. Así que son cuestiones que tienen que tener siempre presentes. Y remarcamos esto en todas y cada una de las charlas. Bien, sigamos avanzando. A través de lo que es la mesa de entrada virtual, ustedes van a ver un expediente. El mismo puede suceder que esté archivado, ¿sí? Yo, supongamos que hago la búsqueda, voy para atrás. Pongo juzgado civil y comercial número 10. Supongamos que viene un cliente a contarnos sobre un caso que tuvo, que lo estaba llevando otro colega, nos viene con algunos datos. Nosotros lo empezamos a buscar por mesa de entrada. Puede suceder que este expediente esté activo, que esté archivado, y nosotros no lo sabemos. Si tenemos una duda, vamos a lo que es la parte de acá abajo que dice ambos, y desde ahí lo vamos a poder buscar, ¿sí? Esto también nos va a ayudar muchas veces cuando el expediente se encuentra archivado o paralizado para conseguir cuál es el número del legajo,
¿sí? Y pedir el saque de paralizado o el saque o pedir el desarchivo del mismo para poder iniciar las actuaciones y demás, ¿sí? Así que esta es una herramienta fundamental. Sin ir más lejos, le comento a ustedes que como un tema así que me pasó la semana pasada, que gracias a que me fijé en la MER, o sea, tengo una causa de laboral, ¿sí? Contra RT, y tenía una contestación de demanda. La contestación de demanda, me contestaron, pero no me apareció en el token. Busqué por la MER y me habían contestado la demanda, habían dado traslado de esta contestación y había existido una confusión. ¿Sí? Entonces, como sabemos, corren plazos y demás, y yo le conté a la doctora Elisa, Elisa, ¿no sabes lo que me pasó? Pasó esto y esto y esto. O sea, no te has juzgado, andá y solucionalo. Me dice, ¿por qué? Si bien corría con la ventaja de que ya había leído la contestación y ahora tengo más plazo para contestar, gracias al hecho de poder ver que se confundieron, fui a avisar al tribunal. Se confundieron con el domicilio de cargo. Claro, salí de correrme el traslado de la contestación de la demanda. A mí se la corrieron a otro colega. Exacto. Puede suceder, entonces eso es importante que uno, o sea, nos tomamos como ritmo verificar tanto en la MEP como en el token. Desde ya el token es algo esencial que uno tiene que diariamente tener ese ritmo de poder visualizarlo porque todas las notificaciones... tenemos que estar al día con eso, no podemos evitar un día de no verificarlo, ¿sí? Y como dice la doctora, a veces nos puede suceder que nos abocamos al token, pero la MEP nos indica ciertas cuestiones, como en este caso que había un traslado que no había sido notificado, obviamente, al domicilio electrónico de la doctora. Claro, y por ejemplo, del juzgado siempre dicen que existe un error involuntario y subsanan esa cuestión, pero me ha pasado no solamente en esa cuestión, sino que, por ejemplo, en una observación de alguna cédula, me apareció en lo que era la mesa de entrada como nota, y no en el token. Entonces ahí vi a través de lo que era la nota, el hecho de algún tipo de observación y demás. Por eso es fundamental trabajar siempre en conjunto y por eso nosotros enseñamos también lo que es la mesa de entrada virtual. Laura, tengo una consulta, porque también hay otro método de ir a consultar y no ir precisamente hasta el tribunal o el juzgado. Tenemos una función que es importantísima en nuestra MEP. Si podemos sí, ir. Vamos a ir... Por ejemplo, nosotros queremos saber sobre alguna cuestión, queremos saber qué pasó con una cédula, no queremos enviar un escrito y demás, o queremos hacer una consulta, porque hace mucho tiempo que está a despacho, por ahí no queremos pedir un pronto despacho o lo que sea. Podemos consultar al organismo. Vamos a consultar, ¿a dónde lo tenemos? Acá, consulta de organismo. ¿Ven? Se nos da esta posibilidad que esto vino con la pandemia también. Exacto. Entonces, por ejemplo, si necesitamos, a ver, el juzgado con el que estamos trabajando, yo tengo una causa en Zárate. También tengo dolores. Entonces, necesito saber algo sobre el expediente. Llamo por teléfono y por algún motivo el juzgado no me puede atender. Entonces yo hago la consulta al organismo. Entonces voy a consultar a un organismo a través de la mesa de entrada virtual. Selecciono el organismo, pongamos civil comercial. ¿Sí? Acá estoy en Matanza, me parece. Coloco mi número de teléfono, selecciono el motivo por el cual yo realizo la consulta, ¿sí? Y luego, acá tengo que colocar el número de expediente y agrego la consulta. Y es rapidísimo. Por supuesto. La verdad que es muy práctico porque nos contestan muy rápido. La verdad, los tribunales y los juzgados son muy expeditos en cuanto a la posibilidad de evacuar nuestras inquietudes. Y a la vez, nosotros tenemos la posibilidad de acortar estas distancias, como dice la doctora, que es una función muy importante y que nos facilita mucho los tiempos. Hay que tener en cuenta que, por acordada de la Corte, cuando empezaron con todo esto, ya creo que en el 2020 ya no existe más la mesa de entrada como uno la conocía. Exacto. Tenemos esto como elemento de consulta, no genera plazos procesales. No, cuenta sin mediar, eso no va a generar ningún movimiento en el expediente. Es simplemente una consulta. Toda esta introducción, que puede parecer un poco larga, tiene que ver que es una de las herramientas fundamentales que tenemos a la hora de trabajar con el token. Hay que tomarla de la mesa de entrada virtual como una herramienta de trabajo. Es hacer la procuración. Así a consultar beta y el papel, lo que tienen los años que saber, iba anotando. Bueno, hoy es el CAP y hacerlo. Por eso es que hacemos tanto hincapié en el manejo, porque aparte,
Por lo general uno maneja una parte muy chica de la MEP y tiene un montón de funciones y es interesante aprovecharlo porque nos hace y nos facilita. Y respecto al mail, dicho por la gente misma de los juzgados, es una de las herramientas que no solamente nos sirve a nosotros, sino también a ellos. Exacto. Porque ayuda a una comunicación fluida. Claro, y a que se evita, ¿cómo dice el doctor? Presentar un escrito, perdés un tiempo para que lo despache, para que salga una contestación, con las formalidades que tiene, que quizás no nos termine diciendo cuál es el tema, cuando quizás por lo menos puedan decir, doctora, no agregó tal cosa, no agregó tal otra, falta tal, agregar determinada documentación. Nos facilita un montón, nos evita cometer un error o reiterar un error. Y es genial, la verdad que esto es genial. ¿Qué nos? Nos consultan. ¿Nos escucha el doctor? A ver. ¿Se escuchó el doctor lo que comentó? Porque dice. Bueno, tampoco era tan importante lo que he dicho. Simplemente un comentario. No se han perdido nada importante de la charla. No, sí, era muy importante lo que dijiste. ¿Se pudo escuchar lo que dijo el doctor? Me gustaría que nos comenten desde el chat. ¿Se escuchó bien? Se escucha bien. Perfecto. Okay. Porque la idea es que nos escuchen a los tres. Bien. Perfecto, excelente. Nos consulta la doctora Candela Recal que en ese escrito de consulta no se puede adjuntar ninguna documentación, o sea, archivo, ¿no? Eso es verdad. No hay. Es para consulta. Es simplemente consulta, ¿no? Es como cuando yo iba al juzgado, como dice el doctor, yo iba al juzgado y necesitaba ver el expediente. Pedía el expediente, ya sea por los autos o por el número. Me lo acercaba el personal de mesa de entrada o quien llevaba el expediente, yo lo miraba y le hacía una consulta por un tema determinado. ¿Sí? Pero no dejaba adjuntado ni un escrito ni nada. Entonces, esto es exactamente lo mismo. Bueno, una pregunta muy común. Uno, a ver, yo siempre digo, hay que preguntar, uno acá no sabe todo, pero a veces hay que perder ese miedo. Hay juzgados que nos piden, ahora lo van a ver en el siguiente paso, uno adjunta un escrito con documentación. Nos pueden pedir si. Supongamos que tenemos que subir dos PDF. Bueno, ¿podemos subirlos en uno solo unificado o no? Entonces uno de repente dice, sí, para evitarnos algún problema, porque la respuesta, si no lo quieren o está mal como lo enviamos, va a ser adjúntese nuevamente. Bueno, entonces uno pregunta, ¿cuál es el criterio? Si bien se entiende que podría, de las dos formas podría estar bien, quizás algún jugador en particular dice, no, lo queremos separado y detallado qué tipo de documentación es. Bueno, uno lo pregunta por mail. De hecho, digamos, sirve para ese tipo de cosas y nos evita a nosotros algún problema. Insisto, es como ir a la mesa antes y preguntar, ¿cuál es el criterio de su señoría para determinada cuestión? ¿Adjuntar toda la documentación? ¿No? ¿Enviarla por separado? ¿Con determinados detalles? Es simplemente ir conociendo y tratar de agilizar el proceso. Insisto, para los colegas que están del otro lado, del lado del Poder Judicial, para también ellos es una herramienta importante de comunicación con nosotros, tener un diálogo un poco más fluido, ahora que es todo tan, tan virtual. Así que, miren, todas las herramientas que tenemos solamente con la mesa de entrada virtual, inclusive se pueden seleccionar por sets y demás. Todo lo que tenga que ver con... Ven, por ejemplo, acá tenemos la posibilidad de organizar mis sets, también puedes descargártelo, creo que a tu celular, también se da la posibilidad. Sí, hay una aplicación muy importante que es súper práctica y lo podemos bajar desde el celular, ¿sí? A través del Play Store, para poder visualizarlo también con nuestro dispositivo móvil. Pero ven, acá se da todas las posibilidades, todo a través de la mesa de entrada virtual, ¿sí? Y hay una diferencia que si bien no vamos a entrar en el tema, porque no es el tema que nosotros abarcamos, sí comentarles que existe el SIMP, que es la página del Ministerio Público Fiscal, no sé si es, alguno de ustedes hace penal, pero bueno, todas las causas se visualizan a través de lo que es la página de mesa de entrada del Ministerio Público Fiscal, ¿sí? Ahí también hay que registrarse, hay que pedir autorización, porque por supuesto son causas reservadas, etcétera, etcétera, ¿sí? Uh-huh. Entonces, para que tengan en cuenta que acá a través de la MEP vemos causas civiles, comerciales, de familia y contencioso administrativo. Y a través... Y laboral. Ya hago laboral y me olvidé de laboral. Y laboral. Y a través de SIMP, ¿sí? S-I-M-P, SIMP, se ven las causas penales. ¿Sí? ¿Eso lo sabían, colega? ¿Alguno hace...? Sí, igual la idea, a ver, no lo podemos dar en la charla porque nos llevaría una charla completa. Claro, pero se desvirtúa un poco, o sea, no se puede dar parcialmente, para explicarlo y que explicarlo de una determinada forma que nos llevaría un tiempo
que nos sacaría del eje fundamental que es este. Pero bueno, en algún momento vamos a tener que hacer la charla exclusiva del uso del SIM. Ahora, doctora, es importante que también aclaremos que a través de la mesa de entrada virtual no se pueden incorporar documentos, porque ha sucedido y ha surgido también esta consulta, ¿verdad? Eso es importantísimo, no se pueden adjuntar archivos, no se pueden presentar escritos, es solo a los fines de consultar el expediente, de visualizar el expediente, de saber los movimientos, ¿sí? Y para ir corroborando qué es lo que va sucediendo, porque muchas veces lo que está en la MER no lo tengo en el token, y eso es real, porque me pasa. Entonces, ahí es cuando después utilizo consultas al organismo, y ahí es cuando mando un escrito, y ahí es cuando me vuelvo loca, llamo al juzgado, empiezo a hacer, porque me corren las plazas, porque no sé qué es lo que pasa. Así que son todas cuestiones importantísimas. No se pueden subir archivos. ¿Estamos? ¿Tenemos en claro eso? ¿Sí? Bueno, hasta esta primera parte, ¿cómo venimos, colegas? Yo quiero que nos tienen un poco más de emoción, ¿no? Ya que ustedes no... quieren acción, ¿no? Colegas, quieren, vamos por más. Bien, a ver, quiero leer un poquito lo que es. ¿Muy claro? Perfecto. Creo que tenemos una sola colega en este caso que no sabía, que no conocía la mesa de entrada, todos la conocían, sabían de estas herramientas. ¿Sí? Ahí veo una doctora que me dice que sí, que me mueve la cabeza, los doctores. Perfecto. Nos gusta mucho interactuar, porque también aprendemos. A ver, sé que ahora están todos silenciados, pero así como ustedes aprenden, nosotros también aprendemos ustedes. ¿Sí? Perfecto. Excelente. Bien, doctora Cecilia, un gusto. Muy clara la información. Bueno. La planilla de inicio, por supuesto, doctora Tatiana. Se llama como mi hija, Tatiana. Por supuesto. Igualmente la vamos a volver a repetir a la planilla de inicio, porque esa planilla de inicio, por lo menos nosotros acá en Matanza, la utilizamos para sortear las causas. Uh-huh. Así que vamos de a poco. Cuando lleguemos al inicio de la demanda, la presentación ahí vamos a estar. ¿Qué necesitábamos para el inicio de una demanda, por ejemplo? Cuando, ¿qué es lo que me tienes? Este es tu tema. Ezequiel, este tema lo tiene. No conocía lo de la app. Acá tenemos una doctora que no conocía la de la app. Sí. Uh-huh. A ver, tenemos un montón de... ¿Ven? Hay cosas que uno va aprendiendo, y aparte van a aprender cuestiones que son propias de la Matanza, y que también a nosotros nos gustaría aprender cuestiones propias de su jurisdicción, por supuesto. Que nos inviten, tal vez. Y que nos inviten, porque yo quiero ir a la costa. Bueno, en principio, bueno, aparte quizás no lo dije cuando empecé, pero yo aparte soy apoderado de la caja de la abogacía de la provincia de Buenos Aires, de la delegación de Matanza. Soy el abogado más odiado de la jurisdicción. Soy el que persiga lo que no... de lo que no pagan los aportes. Pero uno cuando comienza tiene que pagar bono y uso. En principio, para manejarse con el sistema de la caja y generar el uso, tenemos que tener lo que es la clave de acceso a internet, que es una planilla que yo me la traje acá, pero bueno, no la puedo compartir, no olvidé descargarla. Formulario 228/3, la pueden descargar desde la página de la caja, o si no, se acercan a su delegación. Con ese usuario, ustedes lo que van a poder hacer, y ahora sí, la hora, porque yo no puedo abrir el mío porque tengo las causas de... ¿Te cambio de lugar, Greg? No, ingresamos de acá, yo lo manejo. Ingresame al tuyo, si podés. Al de la caja. Y le mostramos. Lo que vamos a hacer ahora es mostrarle cómo es el anticipo previsional. Insisto, para los que ya tienen experiencia, quizás esta parte es un poco aburrida, pero bueno, a ver, pensemos en los colegas que están comenzando. Una vez que tenemos... solicitamos a la caja, completamos el formulario, nombre, apellido, DNI, dirección de mail, nos van a enviar una clave, que una vez que la recibimos la podemos cambiar. Servicios en línea. ¿Dónde estoy? Bueno, estás compartiendo acá, ¿no? ¿Se ve? ¿Se ve? Sí. No. Ahora lo comparto. Sí, ahí se ve. Ahí se ve. Ahí acá tenemos lo que es la página de la caja, que supongo que todos ya la conocen. Servicios en línea. Acá nos va a pedir que no lo vemos, va con el DNI. A nosotros nos gusta hacer todo en vivo y en directo. Siempre que se nos da la posibilidad, todo lo que enseñamos y explicamos, lo hacemos en vivo y en directo. Nos están preguntando por la... A ver... Tenemos que ingresar a través del texto. Ahora le mostramos cómo aplicar. En principio, bueno, una vez que ingresamos, nos logueamos, tenemos nuestro usuario. Esto es generación.
Generación de boletas de aporte. Como ustedes ven, el doctor, ¿se acuerda que nos dijeron también del tema federal? También tienen para hacer boletas del Fondo Federal. Antes le decíamos la boleta, el IUS azul. Hoy, ahora que siendo digital, son todos iguales. Boleta de aporte. Se le llama boleta de aporte, pero en realidad... Y, perdón, porque me está molestando un poco esto. A ver, yo lo que quiero saber es, ¿vamos muy rápido? ¿Vamos claro? ¿Vamos bien? Sí, digamos, en eso me avisan, nos hacen una, nos tiran una señal, ahí va. Nosotros nos emocionamos y arrancamos. Bueno, vamos a sortear o nos vamos a presentar, insisto. Y acá, a ver, no quiero ser técnico en esto, pero para que tengan en cuenta, la caja se maneja con la ley 6.716. Quizás los artículos que nosotros deberíamos conocer es el 12, que nos habla del tema del aporte, cómo se forma el capital de la caja, y ahí habla el tema de los aportes. Después lo vamos a ver un poco más adelante, ahora vamos a ver el anticipo. El artículo 13, que tiene que ver con el anticipo previsional, y un importante que lo vamos a ver después, que es el artículo 14, porque nos habla de los plazos que tenemos nosotros para pagar los aportes. O si alguna vez pagamos algún aporte fuera de plazo, le voy a enseñar también cómo hacer el cálculo de intereses de aportes, aunque hoy se regula en IUS y uno lo puede actualizar directamente al valor del IUS. Bueno, tenemos que hacer una boleta de IUS, un anticipo previsional. Comenzamos, radicación. Primera instancia. Podemos o no tener juzgado. Si la causa está iniciada, tendremos el número de juzgado. Si vamos a iniciar, no lo tenemos. Le ponemos juzgado 1. El fuero, en cualquiera de estos, vamos a ponerle civil y comercial. Partido, bueno, vamos a ponerle Dolores, que están ellos ahí. Estamos ahí. Dolores. Dolores. Bueno, acá dice número o año del expediente. No es necesario. Muchas veces el sistema, cuando le agregamos los números, suele no registrarlo. Así que tranquilamente podemos no ponerlo, no sucede nada. Y si lo vamos a iniciar, obviamente no lo tenemos. En este tema, lo vamos a ver en la segunda parte, que tiene que ver con el tema de los honorarios. Vamos directamente a lo nuestro. Laura, te dejo que improvises. Ponemos a la doctora Gatti contra la doctora Vicente. Vamos a poner. Años y perjuicios. Mi apellido, que es re difícil, Vensecri. ¿Sí? Y vamos a poner. Seguimos sin usar el mouse. Ustedes ven cómo la tecnología, la doctora no le da para usar. Y acá se le echaba un mouse. Listo. Bueno, una vez que estamos acá, en esta parte. Perdón, yo voy a correr. Ahí. Acá vamos a ver qué tipo de materia lo que vamos a iniciar. Ya fueron daños y perjuicios, lo tenemos. Bueno, cualquiera, como pusimos civil y comercial, nos va a tirar, ¿no?, de estas cuestiones, ¿no? Entonces, eso le ponemos daños, ahí tenemos. Cargamos. Si por algún motivo suele pasar a veces que la materia que vamos a iniciar no la tenemos, siempre tenemos la opción de materia a categorizar. Uy, perdón, se me fue acá. Materia a categorizar. Si no, bueno, dejamos. Daño y perjuicio. Vamos bajando. Esto lo vamos a ver después. Ah, perdón. Ya que estamos acá, después hablamos de la tasa. Acá, en el primer ítem, es por si tenemos que pagar. Mucha gente lo hace al inicio, paga el IUS junto con la sobretasa. Si fuera un divorcio, bueno, no tengo hoy el valor, pero la sobretasa es el 10% de la tasa de justicia. Si nosotros lo pagamos. Por eso, según en qué parte del expediente nos toque, puede ser si es algún monto indeterminado y ya hay un valor establecido, tabulado, bueno, de ese valor el 10%. Nosotros ahora, para pagar el anticipo previsional, vamos a poner acá. Igualmente, acá abajo, siempre la caja lo actualiza. Hoy serían 3.700. ¿No? Vamos a enviar. Cuando lo enviamos, el sistema nos va a pedir que corroboremos si está bien. Chequeamos si está todo bien, lo enviamos. Si notamos que nos equivocamos y no era Gatti, era Rodríguez el apellido, cancelamos e iniciamos. Yo voy a confirmar. Confirmo. Me dice, bueno, ¿cómo lo quiero pagar? No lo puedo hacer de acá porque si no voy a complicar a Laura después con esto. Pero bueno, nos da hoy la caja la posibilidad de seguir generando o pagar la boleta. Esto por si quiero generar el bono, ahora lo explico. Si nosotros lo queremos pagar online, ven, tengo pago en delegación, genera la boleta, puedo ir, acerco a la delegación, doy mi DNI, digo la boleta, Vensecri con Gatti, y lo cobro. No tengo que llevarla impreso. Si voy a una terminal de Vapro o al Banco Provincia, sí tengo que llevarla impreso para pagarla. Ahora también tengo una posibilidad, que es lo que la verdad estamos haciendo todo. Tengo la opción de pagarla online, voy a consulta de boleta, figura la boleta,
pongo pagar en macropago, se genera, se carga, se paga la boleta y una vez que está pago, automáticamente al mail que nosotros tenemos denunciado en la caja, nos va a llegar la boleta de aporte con un sello de agua que dice pagado y abajo los datos de la transacción, el número de operación, el monto, la hora y el día. Para después nosotros acreditarlo, ya que nos vamos a manejar de manera virtual y a través del sistema de notificaciones y presentaciones electrónicas, descargamos el PDF donde yo le puedo poner vence CRI con GATI sobre daños y un previsional o anticipo previsional y lo tengo ahí, lo puedo adjuntar. Si yo voy acá, consultas de boleta generada, me pide una serie de opciones, si ustedes lo ven acá, acá lo van a ver. Pero si yo advierto, a ver si la podemos ver, ahí lo chequeamos. ¿Ven? Todo lo que nosotros fuimos colocando. Si notamos que hay un error, yo voy a la X y la elimino, que es lo que vamos a hacer ahora, o también puedo darle la opción de imprimir. ¿Ven? Como queda, la mayoría lo habrá visto. Bueno, cuando la pagamos online, viene acá. Acá nos van a poner el pagado y acá van a venir los datos. Pero nosotros esta no la vamos a imprimir, así que yo voy a seguir por acá. Pero bueno, advertimos que hay un error, simplemente hacemos así. Vamos a la X, chequeamos que sea la misma boleta. ¿Es esta? Sí, confirmamos. Se eliminó. Cuando yo vuelvo a consulta de boletas generadas, ustedes van a ver que está vacío. Después, bueno, esto es brevemente como para que vean, insisto, para los que nunca lo hicieron, parece complicado, no es complicado, es cuestión que uno vaya a practicar. Después, respecto de la página de la caja, es interesante porque les robo un minuto en esto, y tiene que ver, si pagamos aporte con transferencia, vamos acá e informamos nosotros. Ponemos todos los datos, cargamos, por ejemplo, el PDF de la transferencia que hicimos al banco, bueno, y ahí vamos informando. ¿Qué tenemos? Cuestiones de casa. ¿Se puede hacer boleta? Bueno, esto. Informes de transferencia realizada. Claro. A veces, muchas veces pasa que por el monto, no, nosotros decimos, no, voy a hacer una transferencia. Yo cargo la boleta en el mismo sistema anterior, vengo acá, transfiero a la caja, informo y después mando un mail diciendo, la boleta, el número tal, o mejor dicho, la transferencia que se adjunta se debe acreditar para el pago de aportes de la boleta, el número tal. La caja recibe, cuando hace el clearing, input y después nosotros lo vamos a ver, les voy a mostrar. Pasa que no puedo ingresar a la cuenta de Laura porque se van a ver todos los expedientes y no podemos mostrarlos. Pero nosotros desde acá, nosotros podemos ver de acá. Consulta, podemos ver, para que ustedes vean, los datos registrados, las boletas que generé, profe, la cuenta de aporte, donde va a decir, vamos a poner año 2023, estamos cursando al día de hoy, cuántos anticipos previsionales pagué, cuántos aportes pagué. Después, bueno, si hay algún plan, el tema de preguntas son cuestiones ya particulares. Y esto es algo que después les voy a mostrar, pero ya les dejo ahora para que vean lo que es el cálculo de aportes previsionales, que es cuando pagamos fuera de término. Vieron que yo les dije, artículo 2, inciso A, son los aportes, y el artículo 14, que tiene que ver con cómo aplicar el tema de intereses. Y esto, bueno, hay que hacer, cargar unos datos, y ahí se hace el cálculo de aportes. Esto es lo que tiene que ver con el use, que ustedes habrán visto que había una opción que nos permitía asimilarla y emparejarla con un bono, lo cual, haciendo uno, directamente se genera el bono. Y lo mismo al revés, si querés abrirla del bono, tenés para abrirla. Esto es básicamente lo de la caja, después voy a explicarles dos o tres cuestiones más. Vas a abrir. También hay una manera de que yo pueda entrar que no sea directamente por la página de la caja de abogados. Exactamente, bueno, ahí. Te voy a pedir eso, para compartir. A ver ahí. Bueno, voy a mostrarles también el otro modo que tenemos para tener todo más rápido y fácil de visualizar y tener todo accedido directamente, como nos mencionaba el doctor. Un segundito. Vamos a ver. Podemos ir a Colproba, ¿sí? Como estábamos recién. Y acá vamos a ver que desde el mismo sistema que nosotros habíamos visualizado para la sustitución de patrocinio, tenemos desde ese ingreso de Colproba de gestión, ¿sí? De autogestión, para generar el bono, ¿sí? Acá podemos ingresar, para que no se haya terminado la sesión, generar el bono y el 8480. Acá pondríamos
nuevo bono, ¿sí? Y tenemos el acceso a los distintos bonos que nos permite, el bono verde, el bono azul, y vamos a ir cargando ahí de distintos tipos, obviamente de acuerdo al expediente que vamos a generar. Nos va a indicar el fuero, ¿sí? Nos van a indicar el departamento judicial, vamos a ir cargando a medida lo que se nos está requiriendo. Otra opción también, desde este mismo sistema, tenemos la posibilidad, ¿sí? A ver si me permite volver hacia atrás. Un segundito. De, en la misma página, generar lo que sería la generación del anticipo, la declaración jurada en los casos de mediación y la tasa de justicia. Ingresando desde acá, podemos hacer todo desde una misma página e ir cargando directamente, o como nos indicaba también el doctor, ingresar a hacer la declaración jurada en los casos de, en este momento no cargo, ¿sí? La declaración jurada de datos en los casos de mediación, o el pago de la tasa de justicia. ¿Sí? No sé si el doctor quiere hablar sobre el pago de la tasa de justicia. Dale, si querés, si la generamos. Ah, lo tenés para acá, para generar. Sí, sí. Está bien, bueno, acá tenemos que haber tenido la anilla. Pero antes, pará, te están preguntando algo sobre vamos, el gobierno. Vamos de a poquito, están preguntando, es verdad. Primero, preguntaban si se graba si se está grabando esta charla, sí, por supuesto. Sí. Se está grabando esta charla. Después, para ir paso a paso, nos preguntaban por la app de la mesa, vuelvo para atrás, sí, de la mesa de entrada virtual. El app de la MER, sí, que tenemos de la mesa de entrada virtual, debemos ir con nuestro celular, si es Android, sí, tenemos que ir al Play Store, ingresamos al Play Store y en el buscador ponemos MER SCBA, ¿sí? Ponemos MER SCBA. Y lástima que no se los puedo mostrar. A ver, si lo ponemos allá en la cámara. MER SCBA, ¿sí? Ingresamos, ahí te los puse en el chat. Ingresamos y nos va a indicar, ¿sí?, cómo descargarlo, abrir. Después, bueno, eso le está. Descarga como cualquier archivo, como cualquier aplicación, perdón, que ustedes descargan en su celular de igual manera, desde el Play Store. Exacto, si es iPhone, bueno, también, de acuerdo a esa aplicación, irán descargando del mismo, porque se puede instalar en cualquiera de los dos dispositivos, tanto los que poseen Android como los iPhone tienen la función para poder tenerlo, ¿sí? Lo que no se puede ver desde la MER en la aplicación que he intentado son los expedientes de familia, ¿sí? Porque al ser reservados no existe todavía, o por lo menos no he visualizado la posibilidad de acceder a los reservados. Sí, los civiles, laborales, contenciosos administrativos, todos esos nos permite visualizar, ¿sí? ¿Qué otra pregunta tenemos? A ver, creo que nos preguntaban sobre las diferencias, que ya la contestó el doctor. El bono verde y el bono azul. Vuelo federal, el bono azul y el gratuito para el que utilizamos nosotros para los expedientes. O sea, normalmente. Listo, ya estamos bien con todas las preguntas. Lo mismo, o sea, ahí cambia el valor, porque es el 50%, no es el mismo valor. Lo mismo sucede con el anticipo previsional, lo que sería el anticipo previsional, se decía comúnmente la bolita azul, también es el 50%. Hoy es, si no me equivoco, acá lo tengo, 3.700 el IU previsional y 4.470 el bono verde, el bono azul, 2.235. Esa es la diferencia. Como bien decía el doctor en principio, está mal los juzgados federales, bueno, si uno va a esa instancia a litigar, el anticipo que se paga es así. Hay toda una controversia, porque, a ver, uno puede no estar matriculado, pero tener matrícula federal y igualmente, se paga el anticipo y se paga aporte. Eso ya lo digo desde mi trabajo, porque muchas veces se presenta esa controversia y dice, yo no estoy matriculado, pero bueno, el hecho de litigar en provincia hace que igualmente tenga que pagar inclusive aportes y obviamente el anticipo previsional. Se daba mucho con el Ministerio de Trabajo de Nación, las ejecuciones que hacían, que los apoderados a veces contaban con ese tema. Lo digo porque es algo que se les puede plantear, pero para terminar con esos mitos urbanos, hay que pagar. Cuando se litiga, artículo 12 de la ley 67.16, toda actividad judicial o extrajudicial genera, devenga aportes y hay que pagar.
Y en algunos, inclusive hasta en trámites administrativos, pues puede pasar en muchos municipios que piden también el pago de un anticipo previsional, un IUS previsional, diferenciándolo con el IUS honorario. El IUS previsional lo fija la caja, es el directorio. El IUS honorario tiene que ver con la corte, son ellos los que lo fijan. Bueno, ahora de hecho ya está, creo que después viene otro aumento. Son dos cosas diferentes. Cuando nos hablan de honorarios, hablamos de IUS honorario. Claro. El otro es el anticipo previsional. ¿Cuánto tenemos para el IUS honorario? El IUS honorario, 8.955. Excelente. Así que bueno, igual toda esa información. Este es correspondiente a la ley nueva, la 14.967, porque está, tengo acá el valor, pero ustedes saben que todavía están, y hay algunas cuestiones que se rigen por la 8904, el antiguo decreto ley, que también regía los honorarios, que no es que lo dije ahora, pero si a través de un fallo que se conoció como fallo de Morcillo, una vez que se estableció y se implementó la 14.967, aquellos que habían sido iniciados en anterior, bueno, se decidió que se iba a regular una parte y una parte. Entonces, ustedes pueden ver, si les toca intervenir en algún expediente que ya tenga algunos años iniciado, que quizás a algún colega se le regule respecto de tanta cantidad de IUS conforme 8904/tanto, que ese era el antiguo decreto ley que nos regulaba. Eso sucede mucho en las sucesiones. Claro. Por etapas, entonces. Claro, quizás el que inició, si llegó y comenzó hace, no sé, el año 2000, a ese se le va a regular por esa primera etapa bajo esa alta. Por eso ustedes cuando vean la regulación, cuando vean los valores de IUS, van a ver que hay dos, de la 14.967, la nueva, y la de la 89.64. Bueno, ¿vamos bien, colegas? Así seguimos. Queremos entrar en el toque. Bueno, los pasos son necesarios ¿para qué? Para poder luego ingresar a lo perdón, que es el toque. Quedamos sí. En el tema de la tasa. No, volvemos a la tasa. La tasa. Okay. Tasa. Minuto. Compartimos nuevamente. Bueno, es importante... ¿cuáles son los aportes y contribuciones que tenemos obligación de inicio? Supongamos en el caso de un divorcio, ¿verdad? Tenemos el anticipo de IUS previsional, tenemos el bono, ¿sí? Bono verde, tenemos la tasa y la sobretasa, ¿sí? La tasa hoy, acá lo anoté, porque este es un valor que ya está preestablecido. Exacto. 2.729, por lo tanto estamos hablando de una sobretasa de 272,90, el 10%. El 10% del valor. Perfecto. Bueno, acá tendríamos que colocar desde ya, obviamente, ir cargando los datos que nos están solicitando, sí, el expediente, sí, respecto a los datos del el actor. Yo cargo normalmente, sí. Hay quienes cargan también lo del letrado, sí. Vamos a ir seleccionando de acuerdo al departamento judicial, sí, en el cual vamos a iniciar. Algo que ha sucedido y que muchos colegas consultan es cuando, si tenemos el expediente iniciado y nos intiman a presentarlo, ya vamos a tener los datos de la carátula, vamos a tener los números del expediente, los cuales vamos a poder cargar. Pero en el caso de no tenerlos, muchas veces se genera esta circunstancia de que... Por ejemplo, el anticipo, por ejemplo, la sobretasa, sí o sí es requisito poner el número del juzgado. De ahí no podríamos pagarlo. Sin tasa. Sí. ¿No lo podemos hacer al momento del sorteo? No lo permite el sistema. No hay exactamente. Lo que a mí me han informado es la posibilidad de colocar lo que es receptoría del jurisdicción. Cuando nosotros tenemos comunicación con corte, nos informaron de ese modo de poder iniciarlo. Si no, necesitamos todos los datos, sí, de la carátula, porque si no, no hay modo, como dice el doctor, de poder, por ejemplo, si ponemos receptoría. Y acá nos va a indicar las distintas receptorías, ¿sí?, de los distintos departamentos judiciales. Bueno, vamos a seleccionar estos, supongamos. Y acá vamos a cargar el importe que nos dijo el doctor, ¿sí?, para poder generar... Y acá hacemos un alto, sí. Y ya que está Laura. Laura, si fuera un sucesorio, nosotros no tendríamos un valor determinado. No. ¿Qué tomamos? No. Lo que pasa es que la base es al final. Por eso, siendo al final del sistema. O más lo que es el acervo, la base que compone, exacto, sí, lo que va a ser. Y sobre eso es el 2,2%. O sea, es un número que puede variar. Si fueran 2 millones de pesos,
Sería tanto de eso, y sobre eso... millones de pesos. Sobre eso sería el 10% también para la sobretasa. Aclaro un punto, porque muchas veces, insisto, con esto a veces que se comenta y se dice y no se tiene en cuenta. La caja toma conocimiento de todo. La caja cruza información con la corte, sí, nosotros estamos enterados de todo lo que son los aportes, de los anticipos sin valor. Ustedes van a ver que muchas veces el juzgado nos intima, nos informa, la caja se presenta, responde que se toma conocimiento, no va a trabar el expediente en el caso del anticipo previsional. Después vamos a ver que con los aportes sí, informamos y después en su cuenta le va a quedar como que hay un anticipo impago. Pero la caja toma conocimiento de eso. Y en la sobretasa, lo aclaro, porque a veces son valores muy importantes, son valores altos, y la caja percibe y ejecuta. Lo digo para que uno lo tenga en cuenta. Tiene una consecuencia en no cumplir. En no cumplir con los aportes, nos va a generar que a nosotros nos vaya quedando ahí. Y en algún momento la caja, ante determinada situación que nosotros podemos generar, un préstamo, el día que nos jubilemos, puede exigir que se paguen esos anticipos que se deben. Y en la sobretasa, si excede el determinado valor, también se puede generar un certificado de deuda y ejecutar. Digo, porque lo he hecho, entonces, digo, no es tan sencillo. Porque he escuchado a la gente decir que no tiene consecuencias. No, sí tiene consecuencias. Entonces, ustedes han participado, así que ya están notificados, no van a poder decir el día de mañana que no sabían que era obligación pagar la sobretasa. Bien, pero vamos a ver cómo llegamos al tema de los aportes. Por eso. ¿Vamos bien con esto, colegas? Sigamos. Perfecto. Bueno, una vez que generamos, ¿sí?, esta sobretasa, ya tenemos la tasa, ¿sí?, tendríamos que ir a ver, referente a la sobretasa, se hace desde la misma donde generamos el anticipo, ¿sí?, desde la página de la caja de la abogacía, ¿sí? Acá, bueno, ingresaríamos también con mis datos. Para... No sé cómo serán 38 millones. No. 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 Me encantaría, pero no. Pero la verdad es que no. Cuando colocamos bueno, el número ya ahí nos echaba la... Exactamente. Bueno, acá nosotros tenemos, haríamos exactamente lo que hizo el doctor al cargar todo lo que sería el fuero, el partido, ¿sí?, los autos también, obviamente correspondientes al expediente que nosotros vamos a imputar esta sobretasa y... En este acápite colocaríamos los 272 pesos que mencionaba el doctor. Con 90. Con 90, perdón. Para a los fines de generar la sobretasa, ¿sí? Entonces, como decía el doctor, con ya teniendo con todos estos aportes y contribuciones, nosotros ya tenemos la posibilidad de iniciar nuestro expediente. La consecuencia, ¿qué sería de presentarlo, la demanda, el inicio, sin esto? Lo que decíamos recién, que es... Exacto. Nos van a informar, nos van a intimar. En algún principio nos van a informar que no juntamos solamente el bono, el IUS, y que en caso de que lo hagamos nos intiman a que se le van a dar aviso a la caja. Caja o al... Ay, nunca me sale el nombre, bueno, lo que sea la corte que maneja por el tema de la tasa. Uh-huh. Sí, así que eso para que lo tengan presente también. Así que bueno, ¿cómo vamos con estos temas hasta acá? Porque ya empezamos. A ver, acá hay una duda, a ver si podemos... Solo cuando se litiga es obligatorio pagar los aportes. En caso de no litigar, lo mismo, ¿se pagan aportes? No entiendo la parte de no litigar. Sí, yo igual, lo entiendo. Igual ahora después lo vamos a ver bien. Pero en principio, a ver, brevemente para no salir del tema. Cuando uno inicia un expediente, nosotros vamos trabajando, vamos devengando. Quiero suponer a lo que se refiere la pregunta, antes de que avances. Es decir, en el hecho de que si estás matriculada, pero por algún motivo no tenés causas, tenés que realizar igual aportes, a eso te... ¿Te referís en el cumplimiento con la caja? Está bien. Ya ahí nos estamos metiendo en un tema que si nos podemos hablar de la caja, no. Eso tiene que ver con la CAO, que es seguramente debe ser nueva matriculada o reciente. Eso tiene que ver con la cuota anual obligatoria, la CAO. A ver, brevemente. Nosotros cuando nos matriculamos, quedamos automáticamente obligados con la caja de previsión social. Es un sistema solidario. Nosotros podemos no litigar nunca en nuestra vida. Igualmente podemos cumplir con los aportes pagando de bolsillo. Igualmente vamos a acceder a una jubilación el día de mañana.
Después se entiende, según la edad que tenemos, fecha de expedición de título, va a ser el monto. Vamos a suponer que todos pagamos hoy, ¿cuánto es la CAU? 100%, 240 mil pesos. De cada aporte que hacemos, 10% o 5% del obligado al pago del juicio voluntario, o 10% y 10% en un contradictorio, eso se va a ir descontando. Cada anticipo previsional, 3.700 pesos, también se va a ir descontando. Pero bueno, esto brevemente, como a ver, Simón, no te diría, pero eso tiene que ver más, claro, eso tiene que ver más que nada con la parte previsional, pero sí tengan en claro una cosa: cada vez que nosotros generamos un expediente, devengamos honorarios. Después nosotros del honorario podemos, a través del artículo 10, lo podemos desistir, nos podemos desinteresar, podemos no perseguirlo, podemos lo que sea. No así con los aportes. Devengan honorario, genera automáticamente aporte. El aporte es de la caja. Nosotros no podemos decir, no, yo me desinteresé, no lo cobré y no pago el aporte. No, el aporte siempre hay que pagar. Siempre, porque no es nuestro, es de la caja. Pero bueno, tema aparte de esta, si no... ¿Se corta mucho? ¿Para todos se corta mucho o solamente para la doctora Erika? Porque para ella es un tema que tiene ustedes con respecto a la conexión. Bueno, seguimos hablando del tema de la caja. No, sí. Algunos sí, otros no. Se le corta mucho por ahí porque tenemos medio alejado el micrófono, bien, pero está bien. La señal dice. Es la señal. Bueno, pero igual después si quieren, para no cortar el tema token, después si quieren al final hacemos 10-15 minutitos del tema caja y me someto a un interrogatorio absoluto de lo que ustedes quieran y voy a llamar a mi colega de Dolores a decirle, hacer un poco de docencia con los chicos, con los colegas. Pero, bueno, así que bueno, aprovechen, ya que les van a hablar un poquito, porfa, gracias. Y sí, es un tema que bueno, nosotros hoy, como contaba, así de paso relajamos un poquito y ahora seguimos con el otro tema. Nosotros tenemos las charlas previas acá en lo que es nuestro colegio, están a cargo de... Como generar aporte. Y bueno, algo que nosotros informamos es eso, apenas se matriculan nuestros colegas acá en el colegio acá de Matanza, una de las charlas principales. Brevemente les explicamos. Así que le vamos a dar esta posibilidad, aprovechen, porque no siempre se dan estas cuestiones. ¿Sí? Bueno, colegas. No siempre tienen un apoderado para insultar gratuitamente del otro lado. Aprovechen. En ese que después va y nos corre a nosotras. Está bien. Bueno, sigamos avanzando con esta cuestión. Y ahora vamos entrando al tema token. Miren todo lo que vimos desde el comienzo. Vimos lo que fue la MEP, sustitución de patrocinio, generación de bono, use y tasa. O sea, en tan poco tiempo les dimos un montón de información. Perdón, quiero decir algo ya con el tema caja, que ellos sí lo preguntan y suelen estar en los escritos y es importante. Muchas veces preguntan lo que es el número de legajo. Antes, ustedes van a ver quizás en los abogados que tienen más años litigando, que tienen un número en particular. Bueno, ya ese número, si bien la caja, cuando nos matriculamos y quedamos automáticamente ligados a la caja, nos genera un número también como legajo, ese número ha quedado para casa, que es el sistema asistencial. Cuando nos preguntan por nuestro número de legajo, es el 3, que significa DNI, puede ser 1, 2 o 3, libreta cívica, enrolamiento o DNI. El 3 es DNI, guión, y nuestro DNI. Cuando tenemos que denunciar número de legajo previsional, hay que poner 3, guión, y nuestro DNI. Te digo porque muchas veces preguntan, porque dicen, no, pero vi un colega que tenía un número que no era el DNI. Bueno, porque también sirve y se lo identifica, pero ya la caja, desde hace muchos años, ha optado que, y he explicado que el número de legajo es el 3, DNI, y el número nuestro de DNI. Digo, porque es una pregunta muy recurrente. No sé si a ustedes les pasa desde allá, qué pena que no podemos interactuar con los colegas, y bueno, cualquier cuestión, toda por el chat. Sí, pero tenemos que meter en el tema que realmente vinieron a escuchar, ya hicimos toda la intro, yo sé que lo de que es la caja, la mayoría, lo que bono, IUS y caja, la recontra sirvió, así que genial, y en un ratito volvemos a retomar ese tema. Ahora nos vamos a lo que realmente nos importa, que es poder trabajar con nuestro bendito token. Y cuando hablamos del famoso token, nosotros hablamos desde cero del token, pensando en aquel que recién se inicia. Entonces, es fundamental, primero, para poder dar uso del token, estar matriculado, por supuesto, en cualquiera de los colegios de acá de la provincia de Buenos Aires, cualquiera de las jurisdicciones, por supuesto, ¿sí? Y desde ahí obtenemos
la compra de nuestro token. ¿A dónde lo compramos? Nosotros desde acá, lo compramos desde lo que es tesorería, el colegio, etcétera, etcétera. Supongo que ustedes también. ¿Qué es el token? Pequeño pendrive. Yo siempre digo, es un pequeño pendrive en el cual lo coloco en mi computadora y empiezo a trabajar. Pero no lo puedo colocar y empezar a trabajar así porque sí. Primero tengo que generar un usuario y una contraseña del token. Eso siempre lo que recomiendo es que lo hagan por medio del colegio. Igual ahora, no te olvides que hoy es firma digital. Hoy es firma digital, es verdad. Siempre tenemos, vamos de a poco, es verdad, el token es nuestra firma digital. Así que bueno, generamos el usuario y contraseña. Les recomiendo que lo hagan a través del colegio, ¿sí? Y después tenemos que configurar la máquina para poder trabajar la computadora, ¿sí? Porque si no configuramos la computadora, vamos a colocar el token y no vamos a poder trabajar. No se nos va a dar esta posibilidad. ¿De qué manera lo podemos hacer? También en muchos colegios se da esta posibilidad, desde nuestro lo hacen, el hecho de colocar los drivers en las máquinas o nos van asesorando. Y si no, podemos ir a la página de Colprueba. Colprueba nos facilita un montón de cosas. Vamos a compartir página. Vamos a buscar por acá. Yo lo busco como Colprueba Drivers y de ahí tengo token firma. Tengo que descargar los drivers para el token y los drivers que instalan la posibilidad de que yo pueda trabajar. ¿Sí? O sea que son los dos. Acá van a ver. Este es el token, este es el que debe tener la mayoría. Hay algunos que son un poquito más viejitos. Claro, pero ya no está apto para la firma digital. Es verdad, tenés razón. Por eso, este. Y tenemos que tener razones. Y tenemos que después descargar los drivers que correspondan a... De hecho, hoy ves que ahí dice sistema operativo. Hoy ya está exigiendo Windows 10. Porque, insisto, es firma digital. Ya, hoy ya no podemos nosotros autogestionarlo el token. Porque hacer firma digital, sí o sí tenemos que ir a una autoridad de registro que solamente lo otorga la OMTI. O sea, ahora es mucho más seguro porque va con nuestros datos biométricos. Cuando ustedes la vean al aula, cargar ciertas cosas, van a notar la diferencia, pero vamos a ir explicando lo que es firma electrónica y digital brevemente. Pero bueno. Pero bueno, nosotros siempre damos estos ejemplos para que ustedes también puedan ver y buscar lo que necesitan a través de Colprueba y después tenemos los instaladores. ¿Sí? Tenemos que hacer la descarga de todos estos complementos para poder utilizar. Inclusive lo que le da la posibilidad la página de Colprueba es un manual que ustedes van a poder seguir un paso a paso. ¿Sí? Una vez que ya tenemos todo esto, podemos comenzar a trabajar. ¿Sí? ¿A través de qué? De la página de notificaciones electrónicas de la provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte. ¿Sí? Tenemos dos formas de poder acceder. Podemos ingresar con certificado y podemos ingresar sin certificado. Vale. ¿Qué quiere decir sin certificado? Es el hecho de que yo puedo ingresar, poder ver todo lo que va sucediendo, puedo ingresar algún escrito y demás, pero solamente dejarlo en borrador. Pero tiene algo más significante todavía que vos estás haciendo con eso. Para hacer con certificado significa que tenemos que tener el token en la computadora. Y con lo otro podemos hacerlo en lo que sería modo solo lectura sin tener el token. Desde cualquier computadora, logueándonos, solamente lectura. Podemos ver, bueno, ahora lo... Es verdad, porque desde acá, por ejemplo, la máquina que estoy utilizando yo va a ser solo para lectura. ¿Sí? Yo voy a ingresar, pero solamente para lectura. Y sin embargo, la máquina que tiene la doctora Lisa, ella ingresa directamente para trabajar con su token. Ah, perfecto. Ella lo trajo, yo no lo traje. Yo tengo el de la caja, pero no puedo mostrar ahí porque me salen las causas, si no se los mostraría. Claro. Entonces, por ejemplo, ingresamos. Esto es solo lectura lo que estamos viendo. Vamos a ingresar el mío. Seguimos sin usar el mouse. Ay, bueno, eso es la costumbre, no sé. Es así, ¿no? Punto. Estamos bien, ¿no? Ah, ¿viste lo que es el precargado? Claro, porque es la costumbre que tengo de ingresar directamente. Tengan presente que estamos en vivo. Sí, por eso.
Punto S se vea. Ahí está. Ahí vamos. Esto es para todos iguales, ¿eh? Notificación.ssda. Este es un quit y las notificaciones. Y van a ingresar con su contraseña. ¿Sí? Es importante tener en cuenta que lo que va adelante es nuestro número de quit, por si algún de, o de quit, porque pues, si tenemos que ubicar a algún colega, sabemos que con ese dato llegaríamos. Bueno, acá yo estoy trabajando lo que es ingresé sin certificado, ¿sí? No, qué lástima que no lo podemos mostrar. Sí, en, pero bueno, en paralelo. En paralelo. Pero bueno, como verán, acá ingresé al famoso token que muchos de ustedes ya lo tienen o todos en su mayoría. ¿Qué me presenta la página de token? La posibilidad de tener novedades, ¿sí? Todas las novedades que me van llegando en los juzgados me van a aparecer en novedades. ¿Sí? Todas las notificaciones, obviamente en notificaciones, y de, por ejemplo desde una fecha no determinada. Todas las notificaciones que me llegaron de los diferentes juzgados, yo los puedo buscar por una fecha determinada en esta búsqueda. ¿Sí? Entonces voy viendo cada situación que me va apareciendo, que me había aparecido primero en notificación, en novedades que luego apareció en notificaciones. ¿Sí? Por ejemplo, quiero buscar algo que me había llegado y demás, lo puedo ver desde ahí. También puede ser más específica el filtro, ¿no? Por supuesto, la búsqueda y demás. En presentaciones puedo presentar escritos desde nuevas presentaciones y listar son las presentaciones que yo ya inicié. ¿Sí? En unas son notificaciones y en otras son presentaciones. Notificación es lo que me llega del juzgado. Presentación es lo que yo presenté. También lo puedo buscar desde una fecha determinada. ¿Sí? Y acá se me diligenció una cédula. Ah, exitosamente. No fue observada la mía. Esa va a ser con la clase que viene. Quiero que sepan que la clase que viene, voy adelantando un poquito, vamos a ver cédulas, vamos a ver oficios y muchas novedades que tenemos al respecto con todas estas cuestiones que son muy, muy, muy necesarias. Para ver también cómo se completan y todo, como lo decíamos el otro día, para dividirlo lo que es hoy, quizás la presentación para que vean el formato, pero ya la próxima clase con el contenido, con el tema de los márgenes, que se corren y todo eso. ¿Cuántas veces se nos observan algún oficio, alguna cédula y demás? Y bueno, tenemos que... Sí, y la verdad que es una situación que tenemos que ver cómo solucionarlo para evitar estas reiteradas observaciones. Y también la manera de adjuntar cada uno de los archivos, ¿sí? Cuando estamos hablando de que hay un traslado con copia, de qué modo también se genera el sistema, el código de verificación, asimismo el QR, vamos a hablar mucho de eso en la próxima jornada. Acá una colega nos dice, ¿desde acá se pueden iniciar las demandas? Por supuesto, es el iniciar causas, que ahora en un ratito vamos a mostrar cómo se inicia. Vamos de a poco, que de a poquito van a ver cómo nos vamos a ir metiendo más de lleno los temas y les van a encantar. Desde inicio de causa, desde ahí vamos a iniciar la causa, pero todavía no vamos a arrancar porque les vamos para que vean cómo... Todo lo que yo necesito para iniciar una causa, no es que solamente les vamos a mostrar cómo se inicia, sino de qué manera, cómo se presenta la demanda, etcétera, etcétera. Así que, por eso, desde inicio de causas, desde acá inician las causas, mis causas, las causas que yo ya llevo, que las puedo ver a través de la MEP y que las puedo ver a través del token. Voy a buscar, desde mis causas, puedo buscar todos los departamentos o seleccionar el organismo, ¿sí? Y me van a aparecer las diferentes causas que voy llevando. ¿Qué las voy a ir controlando con la mesa de entrada? Porque no siempre lo que me aparece en mesa de entrada, así todo me aparece en mis causas, ¿sí? Luego tengo autorizaciones y acá, esto, juicios universales. Importantísimo. Importantísimo. Quiero saber si ya hay una sucesión iniciada. ¿Cómo la puedo consultar? Desde juicios universales. ¿Qué sucede? En muchos casos, cuando llega un cliente a nuestro estudio, muchas veces pueden no saber si se inició un expediente relativo a la sucesión de su familiar. Entonces nosotros, desde este medio, es un medio accesible a los fines de poder obtener esa información de modo rápido, ¿sí?
Vamos a mostrar la doctora cómo poder ingresar. Desde acá podemos, dependiendo obviamente de los datos que tenemos, si solamente tenemos el apellido y el nombre, podemos buscarlo. Vamos a buscar alguno que ya tenemos. A ver. Tengamos presente que como hablamos de registro de juicios universales, mediante esta aplicación podemos también ver lo que son las quiebras. ¿Sí? También, por supuesto. Y bueno, acá podemos ver, acá yo puse un apellido. Acá vamos a poder ver los diferentes nombres y apellidos de personas en las cuales se iniciaron, de las causas, perdón, que se iniciaron en relación a sucesiones. Yo, por ejemplo, la que estaba buscando es la que dice Bogdanov, Virginia María, por ejemplo. Acá me muestra que esta sucesión ya está iniciada, ¿sí? ¿En qué año? Ver el resultado, y acá la planilla. Esta planilla, no sé si alguno de ustedes, colega, hace sucesiones, pero esta es la misma planilla que luego nos aparece en el expediente cuando es consultado. Porque esto, como va a registro, en tema de fuero de atracción, si alguien quiere iniciar nuevamente el expediente, va a surgir en esta planilla de que ya está iniciado y bueno, se tendrá que remitir al expediente que corresponda, ¿sí? Por eso nosotros, viendo la posibilidad de dónde se encuentra radicado el expediente, nos presentamos directamente con el cliente en esa misma sucesión que ya está radicada, ¿sí? O nos quedamos tranquilas de que la misma no fue presentada. Uh-huh, exactamente. Uh-huh. Así que eso, hasta ahí vamos. Y bueno, todas estas posibilidades son las que tienen de búsqueda con lo que es el toque. Laura, ahí mismo podés mostrar también la quiebra, que también, bueno, quienes trabajan respecto a quiebra tienen la posibilidad de búsquedas y también de estos tipos de juicios universales, ¿sí? Para poder acceder rápidamente y presentarse en caso que sea necesario. Perfecto. ¿Vamos bien, colegas? No te pueden contestar. Bueno, me pueden poner sí por el chat. Aparte, algunos están ahí por cámara y me mueven la cabecita. Así que no puedo ver. Sí. Bueno, ¿sabían de esta posibilidad del hecho de ver el tema de juicios universales? ¿Alguno lo utilizó? ¿Sí? Buenísimo, excelente. Bueno, sigamos avanzando con el tema. Vamos a dejar un poquito de compartir pantalla. ¿Sorteamos desde? Sí, lo hacemos, ingresamos. Tengo una consulta, a ver, ya está. Sí, excelente. Mira, acá tenemos una colega que no lo sabía, que es Sol. Después Tatiana nos dice que tiene una consulta. Escribimos las consultas. Sí, o puede levantar la mano. O puede levantar la mano. Sí, que lo pongo, lo vamos viendo así, vamos avanzando. Perfecto. Ahora viene la parte. Ahora dice, claro. Por eso no parece, pero vamos, ya casi con 2 horitas, ¿eh? Sí. Así lo podemos explicar. Bueno. Ahí está. A ver. Justo. ¿Se fue? Acá. Si se ve la consulta. Qué buena pregunta. ¿Cómo hacemos para visualizar? Acá, mientras estoy leyendo, ¿sí? Estamos un poquito en silencio porque estoy leyendo. Bueno, continuamos y después anotamos. Estamos viendo acá los temas que... Bueno, yo voy a ingresar con certificado, ¿sí? Para que puedan ver cómo estamos, obviamente, desde este modo con el certificado. Mi equipo está un poco complicado con el ingreso. A ver, vamos de aquí. Acostúmbrense. Sí. Estas cosas pasan. Aparece error. Suele pasar, a veces una solución práctica es sacar el token, colocarlo nuevamente, ingresar y ahí está. Pero es muy común, pasa, y principalmente cuando está fuera de horario, misteriosamente suele colgarse. O los días lunes a la mañana, a veces. Bastante complejo, pero bueno. Es algo que puede acontecer, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a ir de cero, ¿sí? Ingresamos, como hizo la doctora, acceso a presentaciones y notificaciones electrónicas.
ingresamos con certificado. Vamos a ver si me permite, si no vas a tener que continuar con esto. Si no, seguimos con esto, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasó? ¿No te deja ingresar con...? No, no me permite. A ver. No, a ver. Parece que es el... ¿En la página? Es el internet. Puede fallar, como verán, como siempre decimos, estas cosas nos pasan siempre en vivo y directo. Sí. Nos encanta porque son cuestiones que a ustedes también les pasa muchísimo, entonces decimos, bueno, podemos solucionarlo así, así de esta manera. ¿Quieres que dice la lectura acá? ¿En esta? No, en esta usamos sin certificado. Claro, estoy con todos los documentos acá. A ver, un minutito. Bueno, mientras vamos hablando un poquito... ¿Qué está permitiendo? A ver, ahí está. Ahora sí, acá quitamos la... ¿Los lo están viendo? Sí, ¿no? Acá, Cecilia, que nos decís que vos ejercías en otro lugar. Ejerciste mucho tiempo en Córdoba y hoy te toca ejercer acá en la provincia de Buenos Aires. Sí, es totalmente diferente. Acá se ve, yo lo veo. Estoy compartiendo, sí. En Río, mira, 6 años. Y ahora, volcarte a lo que es, esto es todo nuevo para vos. Bueno, perdele el miedo al token. Es maravilloso el token. Primero porque trabajás desde tu casa, desde tu estudio. Así que es excelente perderle el miedo. Y después, nada, hay que acostumbrarse, no nos queda otra. Esto llegó para quedarse. Ah, allá en Córdoba. Bueno, en Capital entonces debe ser algo similar a lo que es el PJN de Capital. En Capital tenemos la página del Poder Judicial de la Nación, que todo se hace a través de esa página. Si no tenemos token, nada. Pero bueno, eso lo podemos... También acá dice la colega de Catamarca. Se está litigando acá, dice también este sistema. Perdón. ¿Sabes qué? Para hacerles notar, cuando ingresas, la diferencia, cuando ingresamos sin certificado, como sí, tiene que marcar el certificado que le damos. Exacto. Primero, no sé si quieren que vuelva a cerrarlo. Sí, ingresamos nuevamente. Perfecto. Cuando iniciemos ingresamos con el certificado, nos va a pedir, bueno, en este caso no me volví a solicitar, ¿sí? Pero... Puedo aparecer un pastel para que marquen cuál es el certificado al que quieren ingresar, es ese. Y después hay una colega que nos estaba comentando, mientras Elisa va avanzando, y vamos ya respondiendo las preguntas, ¿qué sucede con esas causas donde dice sin movimiento procesal, algo así creo que decía? No, si aparece el código de barra, ¿cómo tiene movimiento? Porque no hay movimiento. Claro. ¿Cómo tiene? Claro. Se inició y quedó ahí. Sí, a mí me suele pasar mucho cuando sorteo, como yo trabajo con la Secretaría de Apremio, sorteo en receptoría, se designa un juzgado civil y automáticamente mandan a la Secretaría. Pero si yo ingreso al civil 1, me va a aparecer la carátula. Pero va a ser solamente la carátula y un código de barra. En realidad, yo el expediente tengo que ingresar a Registro Público de Comercio, Delegación La Matanza, y ahí me aparece todo, bueno, como ahora lo vamos a ver. Pero simplemente lo que te indica es eso, hay una presentación y no hay más pasos procesales que eso. No es otra cosa. Listo. ¿Ya pudimos se va a cortar las dudas, colegas? Seguimos, igual sigan preguntando en el chat, nosotros vamos tomando. Ahora una observación previa, que es bueno verlo, en el caso de que tenemos inconvenientes para ingresar al sistema de presentaciones y notificaciones electrónicas, a la MEP o al sistema Augusta, que ha sucedido hace unos meses atrás, ¿sí? La acordada menciona que en el caso de la interrupción por 2 horas seguidas, ¿sí? Dentro del horario judicial, ¿sí? Estamos hablando de 8 a 14 horas, se solicitará en esos casos lo que sería la suspensión de términos, ¿sí? Que eso ocurrió, si mal no recuerdo, en el mes de marzo o abril, sí, que hubo un inconveniente. Sí, que fue, hubo varios días, y en alguna parte, que fue lo que provocó después que tuviera que actualizar todo el sistema. Exactamente, porque bueno, como estamos hablando de un sistema, a veces puede fallar, que se corte lo que fuera, entonces es importante tenerlo presente que pueden acontecer estas situaciones. A veces momentáneo, a veces dura un poco más. Exacto. Bueno, vamos a iniciar una causa, ¿sí? Dale. Bueno, como nos había explicado la doctora Benzetti, tenemos esta función que nos permite el sistema y es iniciar causa, ¿sí? Vamos a iniciarla. Y acá tenemos nuevo inicio de causa. ¿Sí? En estos casos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir cargando absolutamente todos los datos que
tenemos del, obviamente, los elementos para la misma. Supongamos que vamos a iniciar en dolores, ¿sí? Seleccionamos el organismo, ¿sí? Buscar, o tenemos acá lo que sería, obviamente, para seleccionar desde este listado, ¿sí? Supongamos que vamos a iniciar una laboral en este caso. Entonces iniciamos en el Tribunal de Trabajo, ¿sí? Pero, perdón, disculpen. En el caso este, si ya tenemos iniciado un expediente, ¿sí? Tenemos que seleccionar el expediente. En el caso en que vamos a iniciar desde cero, como es en este caso, iniciaríamos desde receptoría, ¿sí? Bien. Bueno, una vez que ya lo tenemos al mismo, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a dar un título, ¿sí? Acá vamos a poner, por ejemplo, despido. ¿Bien? Posteriormente podemos poner alguna observación especial o personal en caso que lo deseáramos, si no, continuamos, ¿sí? Esto no haría falta, no es esencial, ¿sí? Elegiríamos el fuero a los fines de poder iniciar. Dijimos que íbamos a trabajar con un expediente laboral. Como estamos hablando de un expediente laboral, acá vamos a tener que fijar un monto, ¿sí? Entonces colocaríamos el monto correspondiente a lo que nosotros consignamos en la misma demanda. No, eso es grande, es muy grande. Vamos por más, doctora, vamos por más. Obviamente, vamos por todo. Sí, sí, así debe ser, hay que trabajar. Bueno, elegimos acá lo que es el objeto, ¿sí? O la materia de nuestra demanda inicial. En este caso, como hablábamos de despidos, y elegimos el código 40 de despido. Ya como veremos, acá tenemos toda la lista de objetos o materias a las cuales nosotros podemos seleccionar. Y tenemos los códigos de los mismos. Posteriormente elegiremos la localidad, ¿sí? A la cual nosotros tenemos, nos fija la jurisdicción, ¿sí? Supongamos que puede ser San Clemente, imaginemos en esa situación. En el caso de que tengamos el número de expediente, lo podemos consignar, pero acá como es un expediente nuevo, no lo tenemos, ¿sí? Así que esto quedaría sin consignar. Continuamos. Actores de la causa. Bien. Acá tenemos la posibilidad de elegir si el actor es una persona física o jurídica. En este caso vamos a consignar persona física, ¿sí? El actor, bueno, me voy a poner yo misma. Sí, Elisa. Hola, Elisa, le devuelve el sin perjuicio de que llegamos antes. Ay, sí, pero bueno, ya iniciamos ahora. Ahora vamos a iniciar otra. Ahora, Ahora por despido. Seleccionaremos, acá tenemos las posibilidades que nos brinda el sistema de los tipos de documentos, ¿sí? Tenemos DNI, tenemos DNI MUF, que eran las que se utilizaban antes. Tenemos el CUID, pasaporte, libreta de enrolamiento, ¿sí? O libreta cívica, dependiendo del documento que nosotros vamos a aportar, es el que vamos a aportar. Vamos a detenernos un cachito acá. Cuando la doctora nos muestra el tipo de documentación, esto es fundamental saber qué tipo de documentación es, porque es motivo de que sea observada esta presentación, pero desde receptoría, ¿sí? Es decir, que no nos van a sortear el juzgado. Y no subsanamos esto, porque por ahí nosotros pusimos DNI, es una libreta cívica, entonces ahí ya directamente desde receptoría nos van a hacer la observación y vamos a tener que realizar la modificación. ¿Sí? Así que esto es importantísimo que lo sepan. Bueno, continuamos. Sí, porque no se sortea, o sea, no es que se sortea y queda la observación, no se sortea directamente. Exacto. Vamos a poner un número de DNI cualquiera, sí. Y acá tenemos que confirmar los valores del actor. Como verán, el actor de la causa ya está incorporado, ¿sí? En este caso podemos seguir incorporando más actores, ¿sí? Conforme a, dependiendo de nuestras circunstancias, si tenemos varios actores o varios demandados. Ahora lo vamos a ver a continuación también. En este caso, bueno, cargaremos uno a modo de ejemplo. Te hago una pregunta, Elisa. Mirá si Alberto está mal el DNI, que copié. Vuelvo a chequear los datos y digo, ay, no, me confundí. No hay ningún problema. Hacemos quitar selección, sí, lo tenemos acá, quitar
Seleccionamos exacto, y lo quitamos. Y ahí volvemos a cargar nuevamente, ¿sí? Por ahora que te voy a copiar todo, pero no, 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 problema, al contrario. Vamos de a poco y vamos a cargar rápidamente. Bueno, incorporamos, agregamos el acto, ¿sí? Ahora vamos con los datos del demandado o los demandados, ¿sí? A ver, un dato anterior que es importante tener presente, en los casos de las sucesiones, doctora. Con respecto a las sucesiones, esto es fundamental. Saber a quién ponemos como actores, entre comillas. Acá esto viene mucho la confusión, ¿sí? Y siempre lo aclaramos, que en donde va actores va los datos del causante, no de aquel que inicia la sucesión, porque puede ser el cónyuge, puede ser alguno de los herederos, alguno de los interesados en la sucesión. Bueno, a donde dice actores de la causa, van pura y exclusivamente los datos del o los causantes, ¿sí? ¿Y por qué aclaro esto? Porque nos llegó al colegio el hecho desde receptoría de acá de Matanza, que muchos colegas se confundían y ponían actores de la causa, ¿por qué? Porque acá mismo, desde acá mismo donde dice actores de la causa, nos entra la confusión, ¿a quién pongo? A ver, si ustedes inician su primera sucesión, y esto por ahí se lo explicaban en la universidad y ya lo olvidaron, entonces dicen, no, ¿a quién coloco como actores de la causa? ¿Quién va? Sí, va el causante o los causantes, no va el cónyuge o cualquiera de los interesados que inicia la sucesión, ¿sí? Estamos. Esto que parece obvio motivó que la doctora junto con la doctora Miriam Batista tuvieran que hacer un pequeño video aclarando esto. Y no, esto no sucedía. Nuestra primera reacción fue, bueno, deben ser quizás los nuevos. Dijo, no, nos pasa en general. Yo insisto, esto se resuelve, a ver, no hay que ser muy complicado. Basta con poner actores barra causante, se soluciona el problema. La corte, ¿por qué no lo hace? Si ustedes ingresan, cuando vean lo de la caja, ustedes van a ver que la caja sí dice actor, peticionante, creo que dice causante. Pero bueno, ante la palabra actor, actores, se generaba esa confusión. Insisto, no es que le pasaba a los nuevos. Acá el reclamo venía y dice, no, me preocupa porque los tomos que están iniciando es gente que ya está en la profesión. Bueno, detectamos que era quizás esa confusión, entendamos que esto para muchos también es nuevo, es cambiar toda una metodología de trabajo, y sucede. Muchos colegas, o sea, hace mucho que ya vienen ejerciendo, claro, no se dedican a la sucesión, y justo le viene una primera sucesión. Y entonces, confunde el sistema nuevo, con la planilla, claro. Sí. Antes íbamos, como les mostré, íbamos con la planilla de inicio a receptoría, y desde ahí nos marcaban cuáles eran las observaciones de esta planilla de inicio. Desde ese momento, entonces teníamos que ir a la máquina de escribir, corregir todo, acá en Matanza les cuento, corregíamos todo, yo no sabía ni usar la máquina de escribir, exacto, tuve que aprender ahí. Bueno, desde ahí subsanábamos toda la cuestión. Pero desde acá también nos observa receptoría. También nos observa, ¿sí? Si nosotros colocamos mal los datos, bueno, si no, a ver, no es el causante. No. ¿Sí? Entonces, esto tengan en cuenta, ¿qué va? ¿Por qué pasa? ¿Qué va? Causa, acá van los datos del causante y que abajo, donde dice datos de demandados, al ser una sucesión, no va nada. No va nada. Es como también cuando la doctora, yo sigo moviendo el mouse y la doctora la que está trabajando. Subí un cachito. Lo mismo es cuando se pone el monto. Por ejemplo, si estamos con una cuestión de en este caso, una sucesión, obviamente no tenemos el monto del reclamo, ¿sí? Entonces, obviamente que ahí en monto no va nada. Así que son cuestiones y diferentes tips que vamos mostrando y marcando porque sabemos que suceden. No, y aparte que pasa cuando ahora Elisa, al final, que cuando envíe el sistema, si es una sucesión, le va a decir, falta el dato del el demandado. Bueno, lo pregunta porque el sistema entiende la lógica de que tiene que ocupar, tiene que completar los dos espacios. Perdón, hay alguno con un micrófono abierto, digo si lo puede cerrar porque se escuchan ruidos desde acá. Es algo que el doctor quiera hablar con nosotros. Ahí ya no está. Bueno, seguimos con entonces para con el laboral, ¿no? Seguimos ahora. Seguimos con el laboral. Venimos ahí para explicar esto. Bueno, ahora vamos a ingresar los datos del demandado o los demandados, ¿sí? En este caso vamos a seleccionar, podemos elegir persona física o jurídica, ¿ves? Dependiendo a quién nosotros vamos a demandar.
Muchas veces pueden ser ambos, ¿sí? Porque puede ser que nos estemos iniciando contra una sociedad y su representante legal, que en el caso puede ser obviamente el socio gerente o el presidente de la misma. En este caso vamos a seleccionar persona física y va a ser también Ben Secri. Acá. No me demandes, Elisa, por favor. Bueno, ahí estamos. Ahora se Laura. Bien. Entonces ingresamos el DNI. Y vamos a poner 40 millones. Soy muy generosa. Sí. Muchas gracias, soy re joven. Muy bien, muy bien. Jóvenes, 20 años. Sí, me encanta. Y le incorporamos, ¿sí? Acá ya tenemos a demandado incorporado. Podemos seguir incorporando, como ya decíamos, distintos, ¿sí? Demandados, puede ser. Si se trata de una persona jurídica, acá nos van a pedir el nombre de la empresa, el CUIP, ¿sí? En este caso, tenemos otros datos. MB Abogado, tú también. Si no, bueno, no, también. Y un CUIP, por ejemplo, ¿sí? 31. Y supongamos, no sé, uno. ¿Sí? El quit tema bueno, es que no me lo reconoce, ¿sí? Porque no es un quit válido. ¿Sí? Bueno, pon el mío, ya te paso. Para que lo vean. 20. Uh-huh. 23. Sí. 767-0311. 0311. Ahí está. Ahora sí, porque bueno, es. Un válido. Exactamente. Ahí ya tenemos a ambos demandados y en el caso de iniciar podemos seguir incorporando, ¿sí? Bueno, continuaremos. Vamos a quitar al doctor porque no es contra él. Me quiere iniciar con la doctora. Devolviendo la gentileza del daño superjuicio. Bueno, acá sí nos vamos a detener y vamos a hablar un poquito de cómo se presenta una demanda, ¿sí? Primero, tener en cuenta, no sé qué herramientas ustedes utilizan para convertir los documentos en PDF, ¿sí? Pero bueno, nosotros utilizamos lo que es CAM Scanner, uh-huh. Que es a través del celular, ¿sí? Nos de... Foxy. Foxy. Acá tenemos. Hay los PDF. Es el primero que se usó. Perfecto, yo uso mucho hay los PDF. Y hay otro más que utilizamos. Es este. No sé si. Ay, sí, lo puedo ver. ¿Se puede ver? PDF 24. PDF 24. Esto acá es fundamental. Tenemos todas las funciones que podemos utilizar. Que generalmente utilizamos comprimir, que es la más útil y la que generalmente nos ayuda un montón. Y de, bueno, también después, por ejemplo, si tenemos imágenes, a veces tenemos que convertir un documento que está una foto, ¿sí? La tenemos que convertir en PDF porque si no el sistema no nos va a poder incorporar el mismo. Claro, porque solamente acepta el sistema para cargar documentación en formato PDF. Nos puede tocar un documento en Word, ahí Elisa les va a mostrar cómo ustedes tienen en esta herramienta, por ejemplo, pasar un documento de Word a PDF. Después una fotografía en algún formato JPG o alguno de esos para transformarlo también en PDF. Porque si no, el sistema no lo admite. Admite la documentación, aparte queda claro en la secuela que dice, tiene que ser en formato PDF. Uh-huh. Aparte comprime mucho. Exacto. Porque tenemos un... esto también, lo de comprimir la documental, tiene que ver con que tenemos un límite, creo que son 20 megas. 20 megas. Por lo tanto, no podemos excedernos. Uh-huh. Vamos a ver la solución en el caso de que se tenga que exceder. Pero bueno, vamos por paso. Exactamente. Esto la tomamos como herramienta, así como dijimos, la aplicación para seguir en el celular... El expediente. El que dijo Laura, el scanner. Fundamental, si tenemos que subir un documento, tomamos una foto, lo convertimos en formato PDF, lo escaneamos y lo subimos. Y cualquiera de estas cuestiones, pasar de Word a PDF, si, lo que sí, fue. Sí, o cualquier cuestión que esté en PDF, que por ahí necesitamos muy son bien. Herramientas de uso diario. Son geniales, la son verdad. Gratis, online. Yo, a ver, ahí hay mi formación de. En informática me dice. No estoy muy de acuerdo con subir documental a internet, pero bueno, la ventaja que tiene el PDF 24 es que se puede descargar y o sea, podemos trabajar offline sin estar conectados a internet.
Podría haberlo dicho así, pero offline parecería que supieras mucho más del tema. Por eso lo digo. Es buenísimo que le sepan. Por eso es muy buena lo que es esta, esta aplicación, esta que utilizan. Yo estoy muy acostumbrada al log PDF. Mire, sí, es muy práctico. Yo estoy siempre en estas charlas porque las damos los tres en conjunto y ellos dos utilizan esta plataforma. Eso y el mouse utilizamos. Y yo no uso este mouse. Así que, pero bueno, sigamos avanzando. Acá, importante, el tema de la demanda, Eli, ¿cómo tiene que estar organizada dentro de lo que es este PDF? Bueno, primeramente tenemos que tener en cuenta lo que nos dicen las acordadas, ¿sí? La acordada 4013, como la acordada 4039, nos habla referente a la, si vamos por patrocinio o si somos apoderados. Entonces ahí tenemos que hacer una distinción muy importante. ¿Por qué? Porque si somos patrocinantes y el actor va por derecho propio, debe firmarnos, ¿sí?, estos documentos, la demanda, ¿sí?, la contestación, holografamente delante de nosotros. La acordada nos dice de que el cliente debe firmar delante de nosotros el documento y nosotros incorporarlo de modo digital para que sea una copia fiel del documento que incorporamos, ¿sí? Esto es esencial y nosotros lo vamos a incorporar como archivo adjunto. Entonces, es importante porque, como decíamos, la incorporación de este documento es cumplir con las formalidades que nos exige, ¿sí? Vendría a ser el acordado. Y también, como habíamos hablado anteriormente, que es importante recalcar, somos depositarios judiciales de ese documento original firmado. Hasta el punto que tengamos presente que en caso de discrepancia, dice la acordada 4039, que se estará presente al documento que fue con firma hológrafa. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer, de esa demanda que tenemos con firma hológrafa, vamos a también tener que reproducirla en el cuerpo de nuestra presentación, ¿sí? Incorporar como adjunto la demanda firmada por nuestro cliente, ¿sí? Ahora vamos a hacer un ejemplo para que podamos tener presente esto. ¿Qué hacemos? Nosotros acá tenemos el cuerpo del escrito, ¿sí?, donde vamos a incorporar nuestro documento. En este caso, al ser un inicio de expediente, si un inicio de causa, vamos a buscar nuestra demanda. No sé si se va a poder... Y para aclarar, mientras la doctora va haciendo el paso a paso, es importante que esta demanda que ustedes van a pegar, copiar y pegar, en el cuerpo del mensaje, ¿sí?, sea la misma, si actuamos como patrocinantes, la que adjuntamos en el archivo. ¿Por qué explico esto? Porque muchas veces sucedió que ante el hecho de hacerle firmar a nuestro cliente y queramos subir todo rápido, no sea la misma o que haya algún tipo de falla. No puedo haber interpretado, es exactamente lo mismo. Tiene que ser la misma demanda que firmó nuestro cliente y que vamos a adjuntar en el archivo PDF, la que vamos a copiar y pegar en el cuerpo del mensaje. Perfecto. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es pegar, ¿sí? Hay dos sistemas para poder hacerlo, ¿sí? El sistema Benzegri y el convencional. Que ahora yo hago el sistema de hacer. Yo lo que utilizo es el sistema de control, Control-C y Control-V, ¿sí? O sea, copio mi documento. Vamos a salir un segundito de esta presentación para ingresar a la otra y poder mostrarle. A ver, vamos a estar acá. El Word. Igual cada uno tiene su sistema de trabajo, lo importante es que se sortee bien. Exactamente, me deja salir, a ver un minutito. Vamos a ir al Word. Es este, tenemos que me deje compartir. Sí, acá ya tengo yo seleccionado todo lo que sería el documento que yo quiero presentar, ¿sí?, mi demanda. Yo en estos casos realizo Control-C, copio este documento, desde la misma función que tiene la aplicación y vamos a nuestra página de la SSBA y con control B corta pego la documentación, ¿sí?, a la cual yo quiero que vendría a ser mi demanda, ¿sí? Otra cosa importante, tenemos que tener presente que tenemos que darle el formato que nos solicita la corte para que, bueno, obviamente esto cumpla con los requisitos que nos exige la corte, ¿sí? Para eso, lo que yo utilizo es, vamos a ir a la parte de abajo, acá dice body,
elementos. Con eso nos selecciona absolutamente todo el documento que nosotros queremos, para no tener que seleccionar por partes, ¿sí? Podemos visualizar que está todo seleccionado el documento. Una vez que lo tenemos, vamos a estilo y nos va a dar el estilo SCBA, ¿sí? De ese modo, estaríamos cumpliendo con la acordada, ¿sí? Como vemos, estaríamos con todo el formato que nos requiere. Tengan cuidado, y ese es un consejo importante, que cuando nosotros le damos el estilo SCBA, muchas veces nos cambia las viñetas, ¿sí? Si lo tenemos enumerado, verifiquemos que no se haya cambiado, y si así fuere, ¿sí?, lo modificamos y le damos, obviamente, la numeración correspondiente. Elisa, una cuestión. La doctora utiliza abreviaturas de teclado, a quien no esté tan habituado al control B, y así, con todas las cuestiones. Haciendo clic derecho con el mouse, se va a desplegar el menú copiar, y uno copia y pegar. Lo digo porque a veces uno es mucho más rápido acostumbrarse con las abreviaturas de teclado, pero bueno, a veces también uno no está acostumbrado y se maneja con el mouse. No cambia nada, son dos formas, lo que a uno le quede más cómodo, ¿verdad?, que tenga una ventaja por sobre otra. Es una cuestión de quizás de velocidad de seleccionar o manejar. Yo estoy muy acostumbrado al mouse, por eso quizás me cuesta un poco más, pero no tiene nada distinto más que la facilidad de utilizar una abreviatura del teclado para eso. Lo también tenemos que tener presente que muchas veces tienen formato ya el Word. Entonces, cuando lo queremos pegar, por ejemplo, con el clic derecho y queremos pegarlo, nos sucede de que no nos acepta el formato, se desconfigura. Entonces, con control C, control V evitamos ese inconveniente. Si no, podemos hacer, como nos había hablado el doctor, también pegarlo desde, a ver si me permite, en esta función, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es buscar, acá hacemos pegar y seleccionamos y agregamos. Sé que me va a cambiar todo, pero no pasa nada. Acá tenemos incorporado. De cualquiera de los dos métodos podemos hacerlo. Y nuevamente, en el caso que hagamos de ese modo, volvemos de vuelta. Seleccionamos todo, vamos a SCBA y volvemos a darle el estilo. Si nos equivocamos, volvemos hacia atrás. Y estamos. ¿Te quedó el estilo? No. Y estamos. No, está perfecto. Ahí vamos. Sí, porque hay otro modo de poder desde ya realizar la presentación y está importante que lo tengas presente. Bueno, acá hay una pregunta importante y está bueno detenerse en esto, que es en relación a la demanda que firma el cliente. Sí, que era lo que estaba explicando la doctora Elisa. Si actuamos como patrocinantes, por supuesto, nuestro cliente tiene que firmar la demanda, por eso tenemos que imprimir esta demanda que vamos a pegar en el cuerpo de mensaje y hacérsela firmar a nuestro cliente, escanear todo, o sea, sacarle foto y subirlo en formato PDF con toda la documental. Con toda la documental, por supuesto. O sea, porque la pregunta si va con la... Ahora bien, todavía no llegamos a la parte de carga de documentos. ¿Tenemos para mostrar de casualidad? Sí, bueno, ahora vamos a cargar. Es importante también otra cuestión tener presente que tiene un límite, como nos había dicho el doctor, de 20 megas, ¿sí? Entonces tengamos mucho cuidado cuando vamos a incorporar los documentos que estén comprimidos, para no superar eso, porque no nos va a permitir enviar nuestra demanda, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar los documentos. Nosotros estamos mencionando que tenemos que tener la firma, la demanda firmada, ¿sí? Entonces vamos a incorporar demanda con firma de parte. En mi caso ya la tengo. Y la agregamos, ¿sí? Posteriormente vamos a incorporar también lo que sería la documentación, ¿sí?, en estos casos. Un dato, también es importante ver el peso de la documentación que nosotros vamos a incorporar, y creo que el doctor estará más al tanto. Acá nos informa lo que es el peso de cada uno de los documentos, ¿sí? Tenemos 20 megas, estos son kilobytes, por lo tanto son es únicamente el kilobyte, no, me estaba pensando en los 20 megas de comprimir, en la 24 te iba a decir, igual esto es mínimo. Es muy el tema son con las fotografías. Son muy pesadas. Ahí tenés el tema. Exactamente. Sin la documentación, y hoy con los software estos para comprimir, como el PDF o la 24, comprimen de una manera, es muy difícil pasarse, pero bueno.
Puede suceder, puede suceder. Nos después te iba a preguntar cómo hacer. Bajar la resolución de los documentos. Claro, por eso. Podemos incluso bajar los píxeles y eso ayuda mucho en los casos de fotografía más que nada. Pero tenemos que tener presente de no tratar de comprimir también tanto o el tema de la calidad de lo que nosotros digitalicemos, claro. Porque tenemos la obligación de que sea legible y que desde ya la otra parte pueda visualizar correctamente las documentaciones que nosotros incorporamos. Tengamos presente que la acordada también menciona que en caso que nosotros recibamos un documento, que me ha sucedido a veces en algunos expedientes, que no son legibles, debemos manifestarlo y podemos solicitar hasta que se suspendan los plazos. La misma acordada 4039 nos menciona en esos casos que sea absolutamente ilegible. Imaginemos que a nosotros nos llega, por ejemplo, una contestación de demanda y, por ejemplo, un certificado de trabajo. Y no lo podemos visualizar. Nosotros no bajar podemos... tanto la resolución que se vea de mala calidad. Exactamente. Entonces, en ese caso, estaría vulnerando, estamos hablando de, obviamente, el debido proceso. ¿Sí? Ambas partes tenemos que tener la posibilidad de tomar conocimiento de la documentación para poder hacer, en ese caso, un desconocimiento en caso que corresponda. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que nosotros asumamos esa importancia de visualizar nosotros, corroborar que esté bien legible y que cumpla a sí mismo con, obviamente, los tamaños o pesos que nos solicita la misma sistema. ¿Sí? Vamos acá a incorporar lo que sería un formulario. Seleccionamos nuevamente, vamos a incorporar otro documento más para tenerlo presente. Como es un laboral, incorporamos un telegrama. ¿Sí? Seleccionamos y abrimos. Acá ya tenemos incorporados tres documentos, ¿sí? La demanda principal y la documental, ¿sí? Podemos quitarlo y volver a incorporar si nos equivocamos, si quizás no era ese el documento. Posteriormente, si ya tenemos todo corroborado, ¿sí? Lo que serían los datos, como habíamos mencionado desde el inicio, ¿sí? Lo que sería nuestro título, la materia, si el objeto, localidad, nosotros decimos ya está todo incorporado y está perfecto, verificamos, tenemos nuestra demanda como corresponde, tenemos documentación incorporada, ahora vamos a pensar, existe la posibilidad de guardar en borrador y salir, firmar, lo enviamos directamente, o firmar y enviar la presentación. En ese caso de firmar y enviar la presentación, ya va a ir directamente, obviamente, a que lo que sería receptoría o a donde nosotros estemos fijando. Como habías escuchado que también juzgado de paz. De paz, ¿sí? Había dicho una colega que ahí en lo que era el Partido de la Costa sorteaban desde el juzgado de paz. Juzgado de paz, exactamente. Bueno, en esos casos, nosotros ya firmando y enviando la presentación, ya estaría presentada la documentación. En este caso, como no lo vamos a enviar y es a modo de ejemplo, vamos a guardar en borrador y salir, ¿sí? También tenemos la posibilidad de adicionar domicilio, ¿sí? Ahora después yo se lo voy a mostrar también, porque una vez que es generada. A ver si me permiten. Vamos a darles un tiempo. Está dando suspenso. No se desesperen cuando les pasa esto, que porque es muy común. Y más cuando generamos un inicio de causa, ¿sí? Fíjense que también si por ejemplo nos confundimos, en los archivos se nos da la posibilidad de quitar, ¿sí? Nos dimos cuenta que subimos mal la demanda, no era esa, o la documental, podemos quitarla. Sí, y otra cosa, Lisa, que a veces nos comentamos, que puede suceder, si bien por lo general ahora están unificando el criterio de pedir todo por separado e identificado, puede ser que algunos te pidan toda la documental. Exacto. Es decir, ahí otra vez podemos usar alguna de las herramientas que dijimos, y unir los PDFs, ¿no? Manteniendo un orden, digamos, lógico, por decirlo de alguna manera. Pero puede suceder que algunos nos digan, no, queremos todo en un solo PDF. Sí, otros, sin embargo, lo prefieren por separado. Sí, por supuesto. Bueno, acá tenemos que notar que tenemos en un color absolutamente diferente lo que son los inicios de causa, ¿sí? Es importante acá, ya tenemos nuestro generador, ¿sí? Seríamos nosotros, el organismo al cual vamos a destinar este inicio de causa, Receptoría General de Expedientes, en este caso puede ser Juzgado de Paz, la carátula que la genera automáticamente el sistema, ¿sí?
En este caso nos va a dar un número, ¿sí? Pero bueno, como no está enviado, no lo tenemos en esta oportunidad, ¿sí? Un identificador de inicio y bueno, el pedido de erradicación directa en caso que así lo hubiéramos solicitado. Y acá es importante tener presente que hay distintos estados de nuestras presentaciones. En este caso estamos en elaboración, porque está guardado, pero todavía está en proceso. ¿Se acuerda de la función de elaboración? ¿Por qué uno lo puede dejar en elaboración, por ejemplo? Porque en este caso tenemos la posibilidad de, ahora vamos a ingresar y ver el detalle. ¿Qué pasa? Todavía no llegó al organismo, no lo firmamos, o sea, no fue enviado. Está todavía en un proceso de que nosotros podemos revisar nuestro documento. Es una buena práctica. Yo normalmente, siempre que tengo que enviar algo así, de este estilo, no lo envío directamente. Previamente lo guardo en borrador, corro. No, te puedes pensar que quizás estás esperando sobre el aula, ven y lea y le el vistazo final, a ver si está bien. Siempre también, bueno que a veces se la posibilidad de que uno lo quiera leer. O rever. O lo puedo hacer sin certificado. También. Y guardarlo y queda en elaboración. Nos queda en y el... después cuando tengo, supongamos que estoy trabajando desde mi casa, o me olvidé en mi casa al toque y estoy trabajando desde la oficina, dejo todo en elaboración y después cuando corroboro que está todo bien, puedo enviarlo. Lo firmamos, exactamente. Esto es importante que nosotros lo podamos hacer para poder evitar cualquier tipo de error antes de enviarlo. Es una buena práctica en realidad. Bueno, acá tenemos toda nuestra demanda. Bueno, también puede pasar que uno trabaje de manera remota. También. Ya el token lo tenés vos, la demanda la puede preparar Laura, lo está terminando, lo deja en elaboración, vos terminás de ver, chequeás y lo envías vos. Claro, exactamente, claro. Porque nosotros podemos autorizar desde ya que otra. Igual, sí, esto como recomendación. Siempre es preferible trabajar o en un software de gestión, como puede ser el LessDoctor, o en Word. No trabajar directamente, es decir, acá copiamos y pegamos. No ponernos a trabajar porque tiene un tiempo y puede ser que después a la hora de enviarlo sale algún cuartel de error o no lo envíe. Siempre es preferible trabajar la demanda o el escrito que tengamos que hacer, elaborarlo afuera y después terminar simplemente acá. Cuando esté terminado, agregarlo al procesador de texto y enviarlo. No trabajar sobre esto, salvo que una hora vea algún error y lo modifique, sí, pero digamos, no estar quizás una hora o media hora completando datos y trabajando directa. Al menos, digo, como dice Elisa, como buena práctica, es preferible trabajarlo por fuera y ya llegar a este paso con lo que tengamos que presentar terminado. A veces se puede dar la posibilidad de dejarlo en elaboración y adicionar el domicilio, ¿sí? Exactamente. Por ejemplo, tenemos un divorcio para presentar conjuntamente o algún tema de un acuerdo laboral para presentar conjuntamente. Entonces la doctora lo hace, lo deja en elaboración, me lo envía a mi domicilio. Uh-huh. Para que yo lo pueda ver. En este caso, por ejemplo, podemos adicionar firmantes, ¿sí? Como me mencionaba en ese caso, en que tengamos que firmar ambas partes. Supongamos, como dice la doctora, en un caso de un divorcio de presentación conjunta, ¿sí? En esos supuestos, nosotros podemos poner, a ver, Ben Secri. Ya no estoy ya ahora ya sé cómo se llama. Con Elisa hace años que nos conocemos. Sí. Ahora está aprendiendo a escribir mi apellido. Seleccionamos. Sí, pasa, porque es muy difícil. Así que nos conocemos de que teníamos 13 años. Este punto es importante, porque Elisa acá puede habilitar a Laura de dos formas. Para que solamente, como inicio de solo lectura, si ella pueda hablar sin modificar el documento. Uh-huh. O que ella sí pueda modificar. No sé si se lo vamos a dar a un colega, es un acuerdo, ya lo elaboramos y pactamos. Ella la habilita a Laura, solo lectura, Laura solamente va a poder verlo. Y ahí vemos el otro punto ahora. Cómo exacto. Se... Nosotros, por ejemplo, no queremos que, en caso de que, por ejemplo, ella pueda observarlo, pero no pueda firmar. Y observaciones, si queremos poner alguna cuestión en especial referente a lo que sería la presentación que le estamos enviando. ¿Sí? Claro. Sí, bueno, aquí he presentado mañana ante tal hora, firmarlo, es claro, algún observatorio que pactamos. Exactamente. Me llevo un depósito, la cuenta no se movió. Así. Eso es importantísimo. Exactamente. Bueno, Marina se tiene que ir, pero bueno, media falta para Marina, pero vamos a esperar el miércoles que viene. Te esperamos el miércoles que viene, igual cualquier duda que tengas,
tráelas para el próximo miércoles en base a todo lo que vimos. Sí. Y acá Antonella, que también nos hace una pregunta, eso es otra cuestión, Antonella. Acá estamos sorteando una demanda iniciada por nosotros. Sí, después, si nos queda tiempo, te explicamos a lo otro, que seguramente... Bien, algo que quiero mostrarle son los documentos que nosotros incorporamos, ¿sí? Entonces, acá lo que podemos ver, cuando ya nosotros adjuntamos los escritos, ¿sí? En formato, como verán, PDF, todo, ¿sí? Podemos visualizarlo incluso a los mismos documentos, ¿sí? Acá tenemos una planilla de inicio del fuero civil y comercial, laboral, contencioso administrativo, igual, bueno, ya lo tendríamos que haber completado previamente, ¿sí? No me acuerdo si lo aclaré, pues ya venimos con bastante temas hablados, pero tenemos una planilla que es para, como muestra la doctora, civil, comercial, laboral, etc. Y una que es totalmente distinta, que es para las causas de familia, ¿sí? Uh-huh. Esta incluso es para el sorteo de mediador, también la utilizamos yo normalmente en laboral, entonces, bueno, es algo que tenemos todo, tenemos que seleccionar acá la jurisdicción, puede ser urgente el caso. Y acá tenemos que ir incorporando cada uno de los datos que nos va requiriendo, por ejemplo, el monto de juicio, el partido, ¿sí? Los datos, en este caso, como mencionábamos, bueno, en el caso de las sucesiones, ¿sí? Acá volvemos, otra vez. Acá tenemos la misma situación, ¿sí? Que lo que hablábamos en el sistema virtual, que acá vamos a poner la cantidad, dependiendo de la cantidad de causantes, ¿sí? A los cuales y que acá también dice actores. Y solamente se coloca el nombre de él o los causantes que nosotros vamos a iniciar, ¿sí? Uh-huh. No va nada en lo que sería el sector de demandados. Totalmente. ¿Sí? Bien. Bueno. Básicamente estaríamos en esas condiciones. En caso que nosotros decimos, bueno, está todo perfecto, ya podemos decir que continuamos, que damos inicio. Antes de eso, aprovecho ya contestar esta pregunta, sí, que es lo que estamos diciendo. Si tenemos que agregar más de un colega que tenga que firmar, se siguen adicionando domicilios de la misma manera. Exactamente, exactamente. Y con respecto a la planilla, acá nosotros la utilizamos a lo que es la planilla de inicio, en lo que es la matanza. En otras jurisdicciones... Yo la sigo utilizando, a ver. No, yo ni siquiera, yo ni siquiera lo he presentado. Uh-huh. He tocado y no. En otras sí lo he pedido a veces. Sí, por eso depende, pero por ejemplo, claro, es el criterio, pero vuelvo, por ejemplo, acá en lo que es la etapa previa. Me baso en lo que son las cuestiones de alimento. En la etapa previa, para sortear alimentos, con la planilla de inicio, las partidas de nacimiento y el DNI, ya con eso lo podemos sortear y puede ser que el juzgado nos pida la demanda, entonces ahí sí. Pero hay otros juzgados que no nos piden la demanda, porque es la etapa previa. Entonces con la planilla de inicio es suficiente para sortear alimentos. Acá en Matanza. Uh-huh. Igualmente tengamos presente que la documentación que adjuntamos acá como documental es a modo de ejemplo. Posteriormente ustedes van a tener la determinada documentación que van a tener que presentar de acuerdo al fuero o al objeto de la causa que ustedes inician. Totalmente. ¿Sí? O sea, todos los datos que ven acá, todo lo que estamos presentando es todo a modo didáctico y de enseñanza, es todo ficticio, ¿sí? Uh-huh. Bueno, en el caso de que nosotros decimos ya tenemos adicionado los domicilios, en caso de que tenemos un divorcio por presentación conjunta o tenemos lo que referimos a un despido, ¿sí? Tenemos todo corroborado, está todo perfecto, tendríamos que firmar y enviar presentación. En este caso no lo voy a realizar, nos va a quedar en elaboración, pero una vez que firmamos y presentamos, ya ingresaría nuestro expediente y tendríamos el expediente generado en espera de la recepción, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a explicar qué distintos estados podemos tener. Por favor, eso es fundamental, saber en qué estado se encuentra, en este caso, en el sorteo de la causa. Bueno, acá nosotros tenemos el estado que se encuentra en elaboración, ¿sí? Es importante tener presente que cuando el organismo lo recibe, tiene que figurar recibida, ¿sí? Figura en color azul recibida. Cuando nosotros lo firmamos y enviamos, va a estar en pendiente. Ese es el primer pendiente? Estado. Perdón, sí, en pendiente es el primer estado. En ese caso, cuando se encuentra en pendiente, nosotros cuando firmamos y enviamos, está en espera a que sea recibida por el organismo. Quiere decir que se envió, que está en espera que la otra parte que se lo organismo, claro, lo de casa. Exactamente. Una vez recibida,
Ahí nos va a figurar como recibida. O te puede pasar el tan temido observado. ¿Y en dónde vamos a ver las cuestiones observadas? Exacto. ¿Dónde va a llegar? A nosotros nos llegan en novedades, ¿sí?, y en notificaciones. Generalmente nos aparece todo lo que serían los datos. A ver si tengo algunas notificaciones para que podamos ver. O sea, nos va a volver en notificaciones y vamos a verlo en la parte donde dice título sumario. ¿Cuál es la causal de observación por la cual, claro, en este caso receptoría todavía no nos admitió? ¿Tenés alguna observada vos? Así ¿acá? Si te salgo de acá, sí. Sorteo creo que no. Pero después con escrito. A ver, igual lo mostramos, claro, desde abajo. ¿Baja? Sí. En donde este dice... Ajá. No importa. En cualquier cosa se las traigo la próxima, si no ahora me fijo. En donde dice, estado va a pasar... Una vez que lo firmamos, pendiente. Dependiente, si está todo bien, recibido. Si no está todo bien, observado. Y a donde dice título de sumario, nos va a decir cuál es el motivo de observación. Por ejemplo, puede ser, como les comentaba hoy, un tema del DNI, ¿sí?, que puse DNI y era una libreta cívica, por ejemplo. Entonces, esa es una causal de observación. Todo lo que tenga que ver con observación, siempre lo van a encontrar el motivo en título de sumario, ¿sí? Y desde ahí ustedes van a poder ir a modificar. Fíjense que hay diferentes solapitas donde dice en verde imprimir, eliminar, modificar y detalles. Cuando yo lo tengo observado, puedo ir a modificar y desde ahí modificar. A ver, vamos a modificar. Sí. Vamos a ir a modificar y nos va a aparecer, supongamos que la observación se debe a un tema de... del DNI. Vamos a ir, vamos a bajar y vamos a colocar otra vez. Vamos a borrar el nombre del actor y vamos a colocar todo correctamente el DNI y demás. Vamos a volver a chequear que esté todo bien, que los datos estén correctamente, la jurisdicción, etcétera, etcétera, la documental, la demanda, y vamos a volver a enviarlo y se entiende que por ahí de ahí ya está subsanado. Pero hasta ese momento la demanda no está sorteada. No está sorteada. Así que eso ténganlo presente. Lo que sí que también vamos a tener que volver a cargar ciertos datos, ¿cierto?, que cuando nosotros ponemos modificar, nos quita, por ejemplo, la jurisdicción, ¿sí?, del organismo, nos va a ir quitando, y lo cual vamos a tener que nuevamente volver a agregar, seleccionar, ¿sí?, para poder evitar. El organismo en donde vamos a sortear, nosotros lo sorteamos siempre acá en Matanza, en Receptoría General de Expedientes, uh-huh, de la Matanza. Y vamos a corroborar que estén todos los datos correctamente. Uh-huh. Asimismo, la demanda, asimismo los archivos, y ahí vamos a firmar y a enviar nuevamente. Una vez que enviamos todo y está todo correctamente, va a ser pendiente, firmamos, pendiente, recibido. Si está todo bien y no observado, ahí ya en lo que es, vamos ya a saber cuál va a ser el juzgado, ¿sí?, que nos toca, ¿sí?, y el número del expediente. Todo en esta parte rosa y nos va a aparecer en novedades o en notificaciones, ¿sí? Uh-huh. Y ya de esta manera voy a saber cuál es el juzgado que va a tramitar esta nueva causa, ya sea de familia, ya sea laboral, ya sea civil, o la causa que nosotros hayamos iniciado y sorteado desde esta posibilidad que se nos da iniciar las causas. Ahora bien, puede suceder de que la causa ya esté iniciada, ¿no? Yo me quiero presentar a un expediente en el cual ya la causa está iniciada y ya hice la sustitución de patrocinio, que es lo que hablamos al comienzo de la clase. La importancia de la sustitución de patrocinio es acá, cuando yo ya sé que tengo una causa en la cual una sucesión que fue presentada por otro colega, por algún motivo renunció, o el cliente no quiere ya que sea su abogado y nos contrata a nosotros. Entonces, lo primero, primer paso, la sustitución del patrocinio. Con la sustitución del patrocinio voy a presentar un escrito, pero ya ahí la doctora nos va a mostrar. Exactamente. Bueno, en este caso supongamos que ya tenemos nuestra demanda que se ingresó, pero previo al traslado tenemos alguna observación o una ampliación, imaginemos, ¿no?, que nos faltó algo. Y previo a darle el traslado vamos a hacer una ampliación. Entonces, o sea, vamos por parte. Primero vamos, o sea, desde acá, como dice la doctora, podemos hacer una ampliación, pero vamos a imaginarnos que en realidad lo que vamos a hacer acá
en esta presentación es presentarnos a un, a un nuevo expediente, o sea, a un expediente ya iniciado. Exacto. ¿Por qué? Como dice la doctora, desde nueva presentación yo puedo ingresar a un expediente ya iniciado como abogada patrocinante o apoderada, sí, y voy a tener que presentar todo, pero ya a través de un escrito, no tengo que sortear causa porque la causa ya está sorteada, o bien, desde nueva presentación, voy a trabajar con las causas que yo ya tengo presentadas e iniciadas. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Sé que algunos ya lo sabían, pero esto es importantísimo aclarar. Vamos, entonces bueno, con eso. Ahora vamos a presentar el escrito que, el que vamos a generar. Vamos a ir a presentaciones, nueva presentación. ¿Sí? Esperemos que... Muy bien. Acá nos genera, nos lleva directamente la aplicación a la nueva presentación. ¿Sí? Vamos a realizar lo siguiente. Elegiremos el departamento judicial, si en este caso supongamos Dolores. Acá ya, ya tenemos, vamos acá digamos, con el ejemplo. Matanza que tenemos. Acá ya vamos a ir a meternos en una causa ya iniciada por otro colega. Exacto. Quiero, vamos a, nos fuimos contratados por esta por este caso. ¿Sí? Vamos a llevarlo adelante. El organismo, sí, en este caso seleccionamos. Yo tengo acá la lista de los expedientes que tengo en trámite, ¿sí? Pueden ser, si necesitamos ampliarlo, tenemos esta función y acá nos van a aparecer todos los organismos judiciales que pertenecen al departamento judicial que habíamos seleccionado previamente, ¿sí? Si no, simplemente destildamos y nos van a aparecer los que estamos en trámite nosotros. Perfecto. Seleccionaremos el que nosotros queremos llevar. Sí, un minutito. Muy bien. Una vez incorporado, tenemos las siguientes opciones, ¿sí? De selección de causa. Una es buscar entre mis causas, ¿sí? Acá me van a aparecer las que yo tengo en dicho tribunal, ¿sí? En este caso. Otra opción es buscar por carátula, ¿sí? Acá nosotros tendríamos que incorporar, ¿sí? El nombre de la carátula a la cual nosotros vamos a buscar, a hacer el inicio de nuestra presentación, o también puede ser por el número de receptoría o el número de causa. Tenemos esas cuatro opciones, perdón. En este caso voy a buscar entre mis causas, para que sea más ágil. El sistema me lo permite. A ver si es que no me lo sacó de... A ver, por ahí que cambió. Puede ser. Ahí va. Vamos a buscar por carátula, si no, no hay problema. A ver si me gusta. No, me pide que tengamos otra función. Otro nombre. O sea, que bueno, claro. Exacto. Buscar. Acá tenemos el expediente. Seleccionamos. Y acá causa seleccionada. Es importante lo que dice la doctora en este caso. ¿Sí? Acá sí o sí hay que seleccionar la causa. ¿Sí? Así que vayan paso a paso. Porque a la hora de firmar, si ustedes no seleccionan la causa, les van a decir que falta algo y los van a remitir hasta la parte donde dice cliquear, ¿no? la causa. Exactamente. Bueno, acá tenemos que tener presente un par de cosas. Básicamente lo vamos a hablar. Hay cuestiones que no vamos a tocar acá, que lo vamos a ver en la próxima jornada, así que porque en este caso lo que vamos a utilizar es que enviarlo al organismo que nosotros seleccionamos. Porque si luego seleccionamos parte involucrada, eso va a ser para las cédulas, los oficios, que lo vamos a ver la clase siguiente. Pero en este caso va a ir, siempre tiene que estar tildado cuando mandamos al tribunal o al juzgado, organismos, ¿sí? Mantenemos ahí la selección, lo cual está bien. Y acá vamos a incorporar el documento. A ver, ¿qué vamos a enviar? Vamos a buscar un acá documento. Vamos a suponer que vamos a presentar ese escrito en el cual nos presentamos como abogados. Este no es exactamente, pero vamos a suponer que es ese escrito que nosotros queremos presentar
para empezar a trabajar en un expediente ya iniciado. Exactamente. ¿Sí? Bueno, acá vamos a poner, por ejemplo... Me presento como título, porque me presento en este nuevo expediente, adjunto, si tengo que adjuntar alguna documentación, la sustitución de patrocinio. El título de nuestra presentación, de nuestro escrito, ¿sí? Que va a tener que estar obviamente acorde al documento que nosotros ponemos luego en el cuerpo del escrito. Ahora, tengamos presente, y lo que nos dicen es que es importante que esté bien claro el título, ¿sí? Para que sea fácil de identificar y también asimismo para proveer por el organismo, ¿sí? Tipo de presentación. Esta es otra cuestión que es importante, ¿por qué? Porque como veremos acá tenemos varias opciones. En este caso es escrito, pero puede ser un oficio, una cédula, un mandamiento, un testimonio. Y esto va a depender del documento que nosotros vayamos a adjuntar. En este momento vamos a tratarnos de un escrito, ¿sí? Porque en este caso es simplemente eso. Si tenemos observaciones personales por alguna circunstancia que querramos incorporar alguna observación, lo podemos realizar. Vamos al cuerpo del escrito, ¿sí? Tenemos dos opciones, o control C, control V, o mediante este sistema que nosotros podemos acá, a pegar el texto plano, ¿sí? Con clic derecho vamos a pegar, ¿sí? Si me lo permite, bien. Y aceptar. Acá ya tenemos incorporado el escrito que deseamos enviar. Esta no es exactamente la presentación, pero... Sí, acá donde dice acompaña escrita, debería ser me presento. Me presento y bueno, todo lo que... Exactamente. Hacemos exactamente lo mismo que hicimos en el inicio de causas, y en este caso vamos a la parte inferior izquierda, tenemos una palabra que dice body, acá podemos... apretar y ve, automáticamente se selecciona o sea, la totalidad del documento. Y ahora se me fue, pero estaba ahí. Bien, vamos a estilo para los fines de cumplir, ¿sí? Con el formato que nos requiere la corte y tenemos nuestro documento cumpliendo con la formalidad. Tenemos todas las opciones. Posteriormente, si nosotros queremos darle un formato especial, al final. Tenemos lo que es negrita. Si queremos que quede bien bonita la presentación, importante. Hay escritos que, por supuesto, van con la firma de nuestros clientes, como por ejemplo la presentación de la demanda, una contestación de la demanda, y hay otros que son de mero trámite que no requieren la firma de nuestro cliente. Por ejemplo, si yo me presento un expediente, obviamente ahí sí voy a necesitar la firma del cliente, ¿sí? Ahora, si yo hago como en este caso, yo ya estoy trabajando en el expediente, ya lo sorteé, lo empiezo a trabajar y acompaño el diligenciamiento y un oficio o alguna cuestión o alguna partida de nacimiento que me está solicitando en el juzgado, no requiere de la firma del cliente. Entonces, copio y pego el escrito, si tengo que adjuntar el archivo, lo adjunto y lo envío. ¿Sí? Uh-huh. O si tengo que solicitar que se haga el diligenciamiento, que en realidad que se libre una cédula a un determinado lugar por el tema del cambio de un domicilio y demás, es el escrito, se firma y se envía. No siempre es necesario enviar un archivo. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, después queda establecer que es mero trámite. No, así que no llega hasta la corte, hasta que la corte diga, sí. Esto es mero trámite. Porque ese también es un tema, pero bueno. Pero bueno, más o menos como para que tengan noción cuándo se requiere la firma del cliente en el inicio de la demanda, en la contestación de la demanda, por ejemplo, en la declaratoria de herederos, o sea, cuando ya se pide que se haga lugar a la declaratoria, les voy tirando diferentes cuestiones, ¿no? Ahí es cuando necesitamos la firma de nuestro cliente. Si no... No lo necesitamos, si presentamos los escritos sin ningún problema y seguimos trabajando. En caso de que tengamos que adjuntar el escrito con la firma, por ejemplo, solicito declaratoria de herederos, en ese caso, que sí requiere la firma. Es este mismo escrito, o sea, el escrito que supongamos que vamos a copiar y pegar acá, firmado por nuestro cliente como hicimos con la demanda, ¿sí? Se adjunta. Exacto, vamos acá a seleccionar el archivo, imaginemos que es este mismo, ¿sí? Abrimos, y al igual que en inicio de demanda, ya nos aparece acá el documento.
para juntarlo, ¿sí?, con que este documento incorporado en PDF sea, obviamente, perdón, el que está en el cuerpo del escrito sea copia fiel del documento que tenemos adjunto en formato PDF. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al tratar de ser un documento que no es de mero trámite, requiere de la firma holográfica de la parte y debe ser incorporado conjuntamente con el mismo. ¿Sí? ¿Qué sucede? Muchas veces, si no se incorpora, puede, si es un caso, por ejemplo, de una sucesión, puede requerir el juzgado que se cumpla con la acordada incorporándose el documento, ¿sí?, que, con la firma holográfica de parte. En otros casos no hay posibilidades de salvarlo si tenemos un plazo que corre, por eso mismo, si no es de mero trámite, requiere sí o sí la firma holográfica de la parte e incorporarlo en formato PDF. ¿Sí? Bueno, acá tenemos exactamente las mismas funciones, ¿sí? Tenemos borrador, borrador de salir, firmar, firmar presentación o adicional domicilio. Sí. Imaginemos que también podemos tener, haber llegado a una conciliación con la otra parte, en aquel caso laboral, y queremos firmar un acuerdo y presentarlo en un caso de, como hablamos, de alimentos. También, ¿no? Si hay algún acuerdo que vamos a presentar conjuntamente, entonces es exactamente lo mismo. La doctora lo presenta, va a adicionar domicilio, ahí pone si es solo para lectura, si es escrito. Vamos a mostrarlo otra vez. Sí, por favor, Elisa. Todos queremos aprender. Sí, pero no me lo tiene habilitado en este caso. Al menos que vayamos a guardar borrador o borrar y salir. Vamos a un tema de internet. Bien, ahí está. Ahí la doctora lo guardó. Ahí tenemos la demanda que sorteó la doctora. Fíjense lo siguiente, que cuando sorteamos una demanda aparece con color. Y cuando presentamos un escrito en el cual ya tenemos una causa iniciada, aparece de otra manera. Sí. Bueno, en este caso, como decíamos, podemos ir a detalle. Tenemos acá absolutamente todos los datos, ¿sí?, ¿verdad? El, quién es el usuario conectado, generador, que se encuentra el estado de la presentación en elaboración, el expediente, ¿sí?, título, y acá tenemos nuestra presentación y el documento adjunto. ¿Sí? En este caso, si queremos adicionar domicilio, iremos nuevamente a adicionar domicilio, como realizamos en el caso anterior. Hola, vos ahí ponés sí, pero poné mi... Poné. Sí. 2023. Uh-huh. Debería aparecer 767-0311. Tiene que aparecer 2. A ver. Acá estamos. ¿Ves? Tendría que ser este y el otro que dice CDA, que es el encargado. Perfecto. Y acá, bueno. Pero para que vean que tenemos las dos formas, si tenemos que buscar al colega. Claro. Podemos por el quiz. Ponemos Rodríguez y van a aparecer. Claro, exactamente. Bueno, y acá la misma función, ¿sí? Podemos dar solo lectura o escritura también. Supongamos que el colega posteriormente decide no. A ver, hay una cláusula que en lo cual no me convence, la modificamos. Entonces, claro, esto, en este caso te lo tenés que avisar, porque vamos a modificar él por cuenta de. La modificadora. Y el otro día se levanta Elisa y dice temprano, lo voy a mandar. Ay, lo primero. Mío en este caso. Exactamente. Pero bueno, eso es importante, por eso también este sistema de seguridad. Obviamente que si fuera que trabajamos en conjunto, podría dejarlo como para que uno modifique y le avisaría. Pero la idea es, si uno se encarga, bueno, yo lo armo, lo presento, se lo envío al doctor para que lo firme, siempre con lo que uno tiene pactado, lo van a ver. El de la otra parte no lo va a poder modificar, es solamente lectura. Es a lo máximo que va a poder acceder. Si no está de acuerdo, tendrá que llamarla a Elisa y decirle, no, doctora, fíjese que no está bien, o este dato está mal, o fíjese la fecha del primer pago no es esa, uh-huh, que puede suceder. Yes. No va a poder modificar. Es una cuestión de seguridad también. Bueno, a ver. Otro detalle que también quería mostrarles en las presentaciones
que el sistema automáticamente, cuando nosotros realizamos la presentación, nos va a generar un certificado con la fecha y hora de nuestra generación, ¿sí? En cuando nosotros lo presentamos. Eso nosotros lo vamos a tener como una manera de justificativo, lo cual podemos generar una copia, ¿sí?, de esta presentación. Y es importante porque para tener presente exactamente el día en que fue elaborado y el horario en que fue presentado. Las presentaciones que se hagan fuera del horario o los días hábiles se tendrán por presentadas para su proveimiento el primer día y hora hábil siguiente, ¿sí? Supongamos yo realizo un día domingo, ¿verdad? Bueno, entonces, esto para el proveimiento se va a tener presente desde el primer día y hora hábil que sea recepcionado, ¿sí? Siguiente al que yo lo presente. Sería el lunes a partir de las 8. Exactamente. En este caso, vamos a ver la semana que viene cuando tengamos que ver el tema de las notificaciones celular. ¿Cómo se manejan? ¿Cuándo? ¿Día de nota? Bueno, todo... Esto es importante. Vieron que yo les dije cuando arrancamos la clase, vamos a ir arrancando de a poquito, de paso a paso, que van a ver que con el correr de la charla van a ir ampliándose los temas y que van a gustar mucho más y van a interesar mucho más, porque esto hace nuestro trabajo. La próxima clase, o sea, hoy, en estas pocas horas, vimos un montón de temas, desde la MER, SIM, token, sustitución de patrocinio, generación de bono, use, tasa sobre tasa, cómo instalar el token, cómo se sortea una demanda, cómo se presenta un escrito. Miren, en 3 horas. Y la próxima clase que se viene, lo más lindo, porque es lo ya que más nos... Pasado la primera parte, ya estamos hablando que ya lo otro es ya del trabajo. Sí. Claro, nosotros ya entendemos que con todo lo que brindamos hoy, ya está todo, entonces nos da la posibilidad para la próxima clase, que es el próximo miércoles, poder encarar estos temas ya sabiendo que ustedes entendieron, hay muchos que ya ejercen y saben cómo utilizar, hay otros que están dando sus primeros pasos. Pero entendemos que ya entendieron el paso a paso desde el inicio. Y ya la semana que viene realmente nos vamos a meter con lo que nos interesa, que son los procesos más... Una cosa, porque calculo que en Dolores también se deben ya... Dice, bueno, muchachos, a ver cuándo terminamos. Hacemos una ronda de preguntas, si alguien más tiene. Ya estamos en el próximo tercero. Si no, darle un poquito más, ¿no? A decir, esto no termina nunca. Pero ya para ir cerrando, si quieren hacer, hacemos 5 minutos, si es que hay. Si no, vamos adelantando un poquito lo que va a ser la próxima clase y ya vamos cerrando. Así que si hay alguna pregunta en particular, alguna duda, repetir algún procedimiento, aprovechemos estos últimos 5 minutos para poder hacerlo. Me van a pedir ahora que explique lo que está acá, la cuota anual y cómo pagar aporte. Eso lo dejamos para la clase que viene. Lo podemos dejar, sabemos que con eso tienen un montón de dudas. Pero bueno, si alguno quiere levantar la mano, si alguno quiere consultarnos por el chat, aprovechando. ¿Cómo ver las causas? ¿Cómo ver mis causas? Se refiere García. A ver, vamos a token otra vez. Dice lista de escritos. ¿Lista de escritos? ¿Podés ingresar sin el certificado? Porque estás muy lenta. A ver, vamos a... Casi salgo. No. Casi salgo. Vamos a ingresar. A ver. Vamos a ir. Yo me había quedado tranquila que estabas manejando todo. Acá estamos. Bueno. Vamos a ir a presentaciones, listar presentaciones, vamos a ingresar, porque acá me lo están pidiendo nuevamente, vamos a ver, acá aparezco. Bueno, para poder ver todas las presentaciones que yo inicié, que presenté, vamos a ir a presentaciones, listar presentaciones, o sea, presentaciones me da 2 opciones, listar presentaciones que puedo ver, todas las presentaciones que realicé o nuevas presentaciones, que las nuevas presentaciones son para presentar escritos, ¿sí? De causas ya iniciadas. Y esta presentación lo puedo ver desde una fecha determinada. Voy a parámetros de búsqueda y puedo buscar desde que comenzamos este año, ¿sí? Voy a búsqueda directamente y puedo ver todas las presentaciones que realicé.
¿Sí? ¿Bien? O bien, o ir a mis causas también. Yo quiero ver cómo vienen mis causas. A ver, quiero saber cómo se están dando los movimientos. Lo puedo ver desde token. Puedo ir a ver a todos los departamentos o seleccionar el departamento porque quiero ver una causa en particular. Quiero ver cómo va esta causa laboral. Voy a ir a ver trámites. Y desde acá, desde ver mis causas, voy a poder ver la última presentación que envié y todos los movimientos desde el inicio, ¿sí? Desde que se presentó la demanda y todos y cada uno de los movimientos. Y esto, como desde Token puedo verlo, también lo puedo ver desde la MEP, ¿sí? ¿Era esa la duda, colega? Elisa, ¿lo tenés ahí? ¿Está bien? Porque nosotros acá cerramos el chat. Perdón. ¿Era eso? Por favor. Sí, acá nos dice. Excelente. Está bien, tuvo que esperar hasta las 7 de la tarde. Ahora que lo hubiésemos dicho al principio y capaz que lo liberábamos. Y Perdón, nos pidieron el dolor que estiremos, que no regalemos todo. Está bien, vamos. Y para así realizar una nueva presentación de causas ya iniciadas, que no es lo mismo que sortear, voy y acá me requiere realizar la instalación. Bueno, mostrar. Puede fallar, miren. En descargas de complemento, en esos casos, porque es muy común que nos suceda. Y que tengamos que incorporar algunos. No te quería hacer un caso, evidentemente, porque tocamos algo. Ahí lo habré tocado porque en realidad yo acá entré sin certificado. Por eso. ¿Sí? Porque con los certificados entro con el token. Pero ustedes. Para pedir mediación en un inicio. Es el sorteo. Es el sorteo. Como un inicio de causa. Como inicio de causa, pero desde inicio. Y ahí pedimos el sorteo. Con la planilla. Con la planilla. Hoy quizás, perdón, eso la verdad que quizás no nos detuvimos, pero vamos a anotarlo y la semana que viene arrancamos 5 minutos con esto, porque es igual, nada más que cambia en el formato, pero no es nada complicado, pero en principio se digo para no hacerlo ahora. No, pero ahora ya nos quedan 2 minutos, claro, colegas. Así que, mediación. ¿Alguna duda más? ¿Algo más para la próxima clase que tengamos en cuenta? La duda la tiene Andrés y si vamos a terminar ahora sí. Andrés, ¿qué tal, Andrés? Sabemos que esta charla. ¿Cómo andan? Pero necesaria. ¿Qué tal, doctor? Bueno, muy bien. ¿Todo bien? Bien. Andrés, mirá, si querés, te parece algo, nosotros solemos hacerlo acá. Si alguno le quiere enviar, calculo que se tendrán algún mail académico o algo, alguna duda que haya quedado. Cualquier duda o que quieran los participantes, claro, lo pueden enviar a los correos electrónicos del Colegio de Abogados que figuran en la página y nosotros los separamos para la clase que viene. Perfecto, claro, y nos tomamos los primeros 15 minutitos, sacamos esto, lo que preguntaba acá la doctora y así arrancamos, porque la otra es bastante más técnica y ahí sí vamos a tener que estar solamente repitiendo y se va a dar. ¿Puedes otra vez mostrarme la célula? ¿Puede decirme cuál es la cédula ley? Porque ya lo sabemos. Porque hace 2 años que damos esta charla y sabemos en su gran mayoría cuáles son las dudas que tienen. Así perfecto. Que se le fue volando la hora, ¿sabes? ¿Les gustó? ¿Les gustó? Estamos a disposición de los colegios. Andrés, muchísimas gracias. No, por favor, chicos, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Dale, saludos. Igualmente para ustedes. Nos vemos. Bueno. Chao, hasta luego. Gracias.